En junio del 2019, quien les habla, Anthony Choi, investigó un extraño caso ocurrido en el barrio de Infantas, en el distrito de San Martín de Porres. Durante varios días, más de 10 vecinos reportaron haber visto a un extraño personaje caminar por las noches. Era muy alto, cerca de 2 metros, según los testimonios, con una especie sobre todo, pero con una horrenda característica. Aparentemente tenía patas de cabra. Esta es una alucinación colectiva, un rumor que se esparce en un barrio limeño, mas parece que la insólita aparición sería el presagio de una tragedia que sobrevendría a dicho barrio. Esta noche trataremos el tema, el extraño caso del fauno de Infantas. Es lo que esta noche hemos preparado para ustedes, queridos amigos, y está basado en una llamada telefónica que hubo hace un tiempo y que motivó por parte de nosotros una investigación, una visita in situ al lugar de los hechos, tal como lo acabo de mencionar, ¿no es cierto? O sea, un oyente de nuestro programa tuvo a bien llamarnos para contarnos esa historia, ¿no? De que estaba siendo visto por diferentes personas en ese barrio de Infantas, en el distrito de San Martín de Porres, ese extraño personaje, ¿no? Lo habían visto en horas de la noche, ¿no? Inclusive golpe de 10, 11 de la noche y también en la madrugada, ¿no? Ya una persona que lo vea, bueno, el tema de la percepción humana, que el cual todos en la noche, en una oscuridad, nos podemos confundir. Pero cuando son varias personas que ven lo mismo, por más increíble y fantástico que sea, muchos periodistas dirán, bueno, en realidad es un tema, eso no existe, eso no es real, ¿no? En mi caso, no. En mi caso, yo siempre escucho muchas historias y algunas las considero atendibles para poder profundizar. Eso es lo que hice. Empecé a profundizar en el tema. Y lo que después pasó, y lo vamos a contar a partir de las 10 de la noche, porque tuvo un final muy extraño y terrible esta historia. Esta noche tendremos a un destacado especialista en el tema de seres mágicos, que nos va a hablar acerca de si este ser ha sido visto en otras partes del Perú y del mundo. Si esto trasciende el tema de la mitología, ¿no es cierto?, de la leyenda o de los rumores urbanos, de las leyendas urbanas. Recordemos que en la mitología griega se hablaba del dios Pan, ¿no? En la mitología ya en romana se hablaba de los faunos, ¿no? Se hablaba de los sátiros, ese era el nombre que se le daba a estos personajes mitológicos, ¿no? Y bueno, son muy interesantes, muy apasionantes y bella la mitología griega, romana, ¿no? La historia que ha trascendido de generación en generación y que una vez se ha inmortalizado en obras como la Ilíada, la Odisea y así por el estilo. Esa es una cosa, pero otra cosa es cuando en tiempos contemporáneos y urbanos se ve a personajes o seres de estas características, ¿no? La mayor parte de la gente podría decir no, esto no es real, esto no existe, es mitología o simplemente hay un error en algún momento. Bueno, nosotros investigamos el tema y resulta que aparecieron otras personas que han visto cosas muy parecidas y que también esta noche estaremos comunicándonos con ellas. Así que esta noche vamos a tratar el tema, el extraño caso del fauno de Infantas. En este momento lo que vamos a hacer también, como no, es saludar a las regiones, ¿no es cierto? A nuestros queridos amigos de que nos engalanan con su sintonía en todo el Perú. De esta manera empieza No Estamos Solos a través de RPP, la voz del todo el Perú. Ya regresamos. Muy bien, en estos momentos, queridos amigos, vamos a abrir nuestros teléfonos para empezar el programa con sus encuentros con lo desconocido, ¿no? Aquella historia que tenga que ver de repente con el fenómeno OVNI y ustedes no han querido compartirlo por, bueno, no me van a creer, ¿qué van a decir de mí? O de repente una anécdota sobre el tema paranormal, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que en cuanto a estos los temas de misterio, todos hemos tenido alguna experiencia, todos. Yo pienso que 10 sobre 10. Ya tenemos una primera llamada desde Ventanilla. Nos llama Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Aló? Bueno, parece que se perdió la llamada, pero pueden volver a llamarnos, ¿ah? Juan, con todo gusto, nos puede volver a llamar. Vamos a seguir repitiendo los teléfonos para que ustedes lo apunten. Ya saben, los teléfonos 0122-0212-4100 y 0122-7165. Retomamos la llamada desde Ventanilla con Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola.
Juan, bienvenidos a No Estamos Solos. Y a un problema técnico, bueno, vamos a tratar nosotros de retomar. No sé si será el mismo Juan que yo conozco. Juan es un oyente que nos estuvo llamando, no sé si esta llamada será de él, que nos llamó hace mucho tiempo y nos contó una historia acerca de un caso que nosotros investigamos a fondo. Yo fui a Ventanilla, un tema francamente también alucinante, el tema de gárgolas, y pusimos el tema de las gárgolas de Ventanilla, personajes que dan bien, es evidentemente, o por lógica, la razón indica de que no existen, que son simplemente personajes mitológicos, legendarios, han sido creados, por ejemplo, para ponerlos en las catedrales europeas, y entonces, ¿cómo es posible que hayan sido vistos en Ventanilla? Y después hubo una llamada de otra persona que vio en el bulevar de Asia, ¿no es cierto?, al sur de Lima, también algo muy parecido, y proliferaron este tipo de llamadas, ¿no? Así que esto es muy interesante. Tenemos ahora otra llamada. Esta vez estamos de San Martín de Porres con Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, estamos muy bien. Cuéntanos, Alberto, ¿qué historias tienes para nosotros? Sí. Yo tengo 41 años. Ya. Y yo recuerdo cuando yo tenía 9 años. Sí. Yo me acuerdo que me estaba yendo a ver a mi papá a un trabajo. Y se acuerda que había esa línea, pues la 73, que pasaba por la vía expresa, no había metropolitano. Claro, el verde. Yo no bajaba y subía la escalera, ¿no? Claro, hasta Chorrillo. A lo que es la estación Javier Prado ahorita por Interván. Ajá, ya. Yo bajo pues el micro, ¿no? Sí, 73. Y subo, y en esas una persona, me imagino que era como que adivina, gitana, no sé, tenía aspecto gitana, yeah. Una señora, no, en realidad, uh-huh. me dice, te leo la mano, pero yo era un niño pues, de 10 años, 9, ¿no? Yeah. Claro. Y está muy insistente, me asustó, ¿no? Como todo niño, porque te acerca a alguien, ¿no? Claro. Y me quiso leer la mano, no, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Yeah. Y me agarró la mano a la fuerza, pues. ¿A la fuerza? A la fuerza, imagínese, un niño, ¿no? O sea, claro, ¿no? Claro. Y pero yo me puse duro mi mano, estaba ahí, ¿no? Y no me miraba a los ojos, yo dije, por favor, déjame, suéltame, por favor, suéltame. Y justo no había mucha gente. ¿No? Y no había gente, ¿qué hora era, no, más o menos, era, Alberto? Habrá sido como la 1 de la tarde, ¿no? Mucha gente, no, un paradero, ¿no? Bueno, en fin. Okay. Y le digo, no, ya suéltame. Y no me miraba, ¿no? Por favor, suéltame, le digo, ¿no? Ya. Y en esas, no me dice nada, pero cuando me mira en los ojos, sí, se me mira fijamente. Ajá. Y se asusta. Y luego hace el brazo. Ajá. No había nadie. Exacto, no había nadie. Qué raro. Le está doblando el brazo. Ajá. Y ella empieza a decir, suélteme. Y me decía, ¿tú conoces a estos hombres de acá? Y yo dije, ¿estás loca? Dije, ¿no? Ya. Y ella hacía el ademán como que le están doblando el brazo, ¿no? A ella le estaban doblando, sí, el brazo. Sí, a ella. Ella decía, suéltame, ¿tú conoces a estos hombres de atrás? Y yo, y me soltó la mano y me fui corriendo, pues, ¿no? Ya. Y yo, la verdad, me pregunto hasta ahora, ¿qué pasó, no? O sea, me pregunto si... Ya, no sé, no me explico, pero alguien la agarró, pero no había nadie. O sea, cuando tú bajaste del bus 73 yendo al trabajo de tu, sí, papá, sale del paradero y tropiezas con una gitana, ¿no? Que lee las manos, ¿no? Que practica la quiromancia. Sí. Y te quiso leer la mano a la fuerza, sujetándote la fuerza, el brazo. Sí, yo me sentí muy mal para la fuerza. Claro, estaba atacando, pues, ¿no? Claro. Sí. Y me agarró la mano y cuando yo le digo, por favor, suéltame, y no me hacía caso y me mira a los ojos y de pronto con la otra mano, porque la otra mano empezó a hacer como que alguien te doble el brazo. O sea, parecía que alguien estaba, pero no había nadie atrás de ella. Y me dijo, ¿tú conoces estos hombres acá que me están agarrando? Y cuando me dijo eso, nosotros ya yo me fui corriendo, ¿no? Pero hasta ahora no sé quién la agarró, no sé si alguien, o sea, alguien, no sé, pero me salvó, ¿no? Lo que haya sido, me salvó, ¿no? Claro, ayer tuvimos una llamada muy parecida, que también de una chica, bueno, nos llamó el novio, ¿no? Que una chica estaba cruzando una zona peligrosa y había un grupo de hombres que estaban ahí como que querían más o menos fastidiarla, y cuando ella pasó por su costado, toda esta patota, esta collera de tipos que estaban en la esquina, se quedaron callados, inmóviles, ¿no? Y después, al tiempo, ella se encontró con una amiga que vive cerca de ahí, le dijo, oye, ¿quién era ese grupo de chicos que te rodeaban?
que parecían evangélicos porque eran altos, blancos, rubios, y ella decía, no, yo no estoy con nadie. No sé, sí, había un grupo de algo chicos así, que estaban, ¿no? Entonces, algo así, me parece que es lo que te ha pasado a ti, ¿no? O sea, ante el ataque de esta, bueno, esta gitana, esta mujer, ¿no? Extraña, alguien le sujetó el brazo, pero tú no mirabas a nadie, tú no miraste a nadie que no estaba. No había nadie, no había nadie, pero la atracción del brazo no es como cuando alguien, no es como que tú haces, o sea, era como que alguien le hacía una llave, ¿no? Claro, le estaba doblando, ella le estaba doblando el brazo. Dijo, usted, sí, me dijo, ¿tú conoces estos hombres que me están agarrando? Y ya, y me fui, pues, ¿no? Bueno, la verdad bueno, que... Bueno, pues, sí. Yo era un niño, pues, era un niño, o sea, de verdad que fue muy invasivo lo que ella hizo, pero bueno, claro. Lo que sea, me libró, ¿no? Te libró, ¿no? Bueno, una vez se pregunta si, si hay... Hay casos como este que cada cierto tiempo, digamos, los oyentes nos llaman, y si existen algo así como seres, vamos a decir, espirituales que nos ayudan cuando estamos en determinadas circunstancias de peligro, ¿no? Hay muchos casos de choferes, por ejemplo, que han estado manejando y de repente se duermen y escuchan una, y sienten una voz que les despierta, oye, despiértate, y justo cuando estaban a punto de caerse a un abismo, por ejemplo. Ese tipo de cosas se han dado mucho. Yo hay un caso que yo investigué muy interesante de una chica que el día en 30 de diciembre se fue al mercado central a hacer compras y pasaron una serie de circunstancias de seres, o sea, o personas de la calle que la sacaron de ahí y la llevaron a su casa y ella no supo cómo llegó hasta su casa en el Rimac y no sabía quién esas personas anónimas que la ayudaron a salir del mercado central, de embarcarla en un taxi, llevarla a su casa y después a lo poco tiempo darse cuenta de que la habían salvado del incendio de Mesa Redonda, ¿no? Pero surge una serie de preguntas, pues, Alberto, ¿por qué en algunas personas ocurre eso, pero no en todas, ¿no? No en todas, a veces estamos ante el peligro y tenemos que simplemente enfrentarlo solos, ¿no? Porque a veces sí, a veces no. Bueno, en fin, son preguntas que a veces quedan pues sin respuesta. Muchas gracias, Alberto, un fuerte abrazo. Ahora sí, tenemos una llamada de ventanilla. Juan, ¿no es cierto? Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, se cortó la llamada, ¿no? No pudimos comunicarnos, sí, pero bueno. No sé, la llamada se cortaba sola. Ya, bueno, lo importante es que ya se recuperó la comunicación. Ya. Cuéntanos, bueno, Juan, ¿qué tal? Bueno, yo no soy de Ventanilla, yo vivo en Los Olivos. Ah, ya. Pero esto pasó en Ventanilla, en Pachacute, hace dos semanas. Ah, hace poco. Sí, bueno, lo que pasa es que yo tengo un amigo que vive por la playa Bahía Blanca, no sé si usted conoce. ¿En Ventanilla? En Pachacute. Claro, Ventanilla. Ya, Bahía Blanca. Bueno, ¿verdad? Y bueno, él hizo su fiesta, bueno, porque los veranos se aprovechan para hacer fiesta, porque vive frente al mar. Entonces, frente al mar, claro. Entonces ella nos invitó, bueno, y yo había quedado en ir con un grupo de amigos, pero bueno, por X tema se nos hizo un poco tarde, así que salimos aquí como a las 12:30 de la noche recién, pues, camino hacia Ventanilla. Ya. Lo curioso fue que en el camino de Ventanilla usted conoce que por esas zonas son medias descampadas y oscuras, son como asentamientos humanos, pues, ¿no? Sí, pues. En el camino, estábamos, bueno, yo en realidad no conozco la zona, pero era todo oscuro. Estábamos con un grupo de amigos y en una de esas estábamos pasando por una avenida y para el lado izquierdo vimos que había una especie de un perro, pero era un perro grande, súper grande, tipo dogo. Ya grande, un dogo, perro, ¿no? Dogo, claro. Dogo argentino. Ya, perro de lado. Pero nosotros como estábamos en carro, obviamente el carro pasó un poquito rápido, pues, ¿no? Ya. Pero lo curioso fue que este perro, era como que la mitad de su cuerpo era el perro y la otra mitad era de una persona. ¿Cómo? Era como que sí. Era como si se estuviese estado en plena transformación, o así, fue algo bien loco. Cosa. Ahora, ¿la mitad de la cintura para arriba era humana o la mitad era perro? ¿Qué parte era cuál? La cintura para abajo era perro, la otra parte de arriba, el tronco para arriba era una persona, pues. Ya, ahora, ¿no será que a la velocidad que iba el auto, en la oscuridad? Es que la luz estaba bien fuerte, ¿no? Obviamente, y fue loco porque, pasamos y todos nos quedamos callados. Cuando recién pasamos, una de las chicas que iba para el lado izquierdo de la ventana dijo, oigan, ¿vieron eso? Y la otra recién reaccionó, dijo, sí, lo vi, pero no quise decir nada porque me dio miedo. Yo también lo había visto. ¿Y a qué distancia estarían de la cosa esta?
¿A qué distancia? A ver, nosotros pasamos y esto estaría pues a cerca, a nuestro costado, pues son 2-3 bueno, metros. Bueno, vamos a hacer una cosa, está muy interesante tu historia, Juan. Sígueme, por favor, acompáñame al próximo bloque y regresamos después de para que seas concluyas con tu historia, que parece sumamente interesante, ¿ah? Ya regresamos aquí y no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Saben, queridos amigos, que a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia para tratar el extraño caso del fauno de Infantas. Un caso muy interesante, de aquellos casos que nos gustan a nosotros, que por más fantástico e inverosímil que pueda parecer, hay testigos, hay testimonios, y entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso, no? Generalmente a veces los testimonios no son, por la ciencia, a veces no son muy tomados en cuenta. Yo siempre digo que no, todo testimonio humano tiene un valor, definitivamente. En fin, vamos a, quiero contarles algo muy interesante, queridos amigos, que nos han enviado unas fotografías muy, muy interesantes, acerca de unas personas que estaban en una cena, parece que es un restaurante, ¿no es cierto? Nos envían un juego de 4 fotos, le comento. Es un restaurante, me dicen, están 4 personas, almorzados, parejas en realidad, están cenando, pues, es de noche, y en la primera foto no aparece nada. Bueno, en la segunda foto, que es de otro ángulo, tampoco. Pero en la tercera foto aparece algo raro. En medio de la mesa, ustedes imagínense, ¿no? A los amigos que nos están siguiendo a través de radio, de RPP, en las diferentes frecuencias a nivel nacional. Imagínense la mesa, un restaurante, es de noche, una pareja está para un lado, otra pareja está para otro lado, y en el centro aparece una especie de cabeza. Una cabeza. Ahora, no es como si fuera una cabeza decapitada, no, se ve como una especie de una especie de neblina, una especie de difuminación, ¿no? Una especie de niebla que, si uno ve bien, tiene la forma de cabeza, tiene facciones, ojos, nariz, ¿no? Entonces, ahora, claro, siempre hay la posibilidad de que, en primer lugar, haya sido algún tipo de error de la cámara, o error de o un efecto de la cámara, un rebote, un lens flare, cualquiera de estas cosas, ¿no? Podría ser. Lo que podría, se me antoja también, pero no creo, porque justamente ya en breves minutos estemos ya en contacto con esta persona. ¿Qué es eso, no? Así que vamos a escuchar esto más adelante, estamos en contacto. Estamos con Juan de Ventanilla, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es de Los Olivos, pero estoy en Ventanilla. De Los Olivos. Claro, ya lo dije, mi querido Juan. Pero pasabas por ahí, por Ventanilla. Bueno, el tema es el siguiente. Pasabas tú, era de noche, ¿cómo qué hora sería más o menos, Juan? Ya iba a ser la 1 de la mañana, ya era un poquito tarde. Madrugada, pasabas, y viste, tú y tus compañeros vieron en un lado de la carretera. Y en realidad lo que daba miedo era, lo que pasa es que sí, la posición de esta criatura, por así decirle, daba miedo porque estaba con el cuello retorcido hacia atrás, como doblándose. Por eso una de las amigas dijo, para decirle, como que si se hubiese estado transformando o algo así. Porque era la mitad de un perro, así con su cola, patas, parado, y la otra mitad era así de una persona. ¿Estaba en 4 patas o estaba en 2 patas? En 4 patas, así como la imagen de un centauro o algo así, por dar un ejemplo, pues, ¿no? Ya. Y estaba, pero retorciéndose para atrás. Y se notaba tal cual la figura de una persona. Lo que quiero entender un poco es lo siguiente, mi querido Juan. ¿Cuántas personas iban en el auto? 5. 5. ¿Las 5 personas vieron esto? Sí, de hecho el que manejaba, cuando ya vimos todo eso, ya lo pasamos, dijo, yo no quise decir nada, porque como habían chicas, para que no se asusten, y él creo que en ese momento aceleró más para pasarlo más rápido, porque lo vimos todo, estábamos cerca. Y ahora, quiero decir lo siguiente, ¿a qué distancia estaban de esa cosa, más o menos? Bueno, esa criatura estaba al lado de la pista, nosotros hemos pasado, estaría a unos 3-4 metros. O sea, está la pista, está la vereda, está la avenida. Está la avenida. ¿Qué avenida era?
No conozco, porque yo Ventanilla sí no conozco. Claro, yo claro. Cuando voy frente a la casa de mi amigo, ¿no? Claro, sí, claro. Pero es una avenida de Pachacútec, digamos, ¿no? La Universidad de Pachacútec, ¿no? Pero lo que sí es que toda esa zona, sí, de por sí es bien oscuro, como son asentamientos humanos. Claro, la iluminación no es, sí, no es suficiente, tenue. Claro, porque, digamos, 4 metros es que ustedes están en la pista, sigue la vereda y luego sigue, digamos, a una casa o un terreno, digamos, descampado. ¿Dónde estaba, claro, este ser? ¿Estaba al lado de la pista, en la vereda o...? Estaba al lado de la pista, como que buscando, porque había un pequeño desmonte, así como que de basura, pues, ¿no? Y estaba ahí como que, estaba ahí parado. ¿Parado o en cuatro patas, no? En cuatro patas, claro, pero la posición era bien extraña, porque, como le digo, estaba como que tirándose para atrás, como doblándose, así, con el cuello para atrás, tirado así. Entonces, la posición en la que estaba lo hacía más, ver más temeroso, bueno. Claro. Y, bueno. La reacción de todos fue, obviamente, al pasar, cuando recién dijeron, oye, ¿vieron eso? Y, escucha, nosotros, sí, pero no quise decir nada. No, bueno, a 4 metros de distancia, por más que haya luz tenue y el carro haya pasado, tú me dices que pasó lentamente, no pasó tan rápido, sí se puede. Una velocidad normal. Normal. Debe ser 40 por hora, una cosa así, ¿no? Ah, 50. Sí se puede ver, sí se puede ver. O sea, sí se puede ver. Ahora, estoy tratando de hilar con hechos anteriores. En Puente Piedra, por donde está la escuela de la policía, vieron un ser así, ¿no? Sí recuerdo, yo escuché ese programa a la altura de la escuela de policía. Así es. Un hombre perro, creo que dijeron. Un hombre perro, algo así. Lo otro es lo que domino yo, pues, la bestia del cementerio Santa Rosa de Chorrillo, ¿no? La mujer bestia del cementerio Santa Rosa, que mucha gente lo ha visto transformarse en una mujer, en este cuadrúpedo, ¿no? Terrible. Y después hay un caso que yo he investigado, pero que es así, lo tengo que mantener muy, muy en reserva, por el momento, de un muchacho que se transformó en un cuadrúpedo horrible, y lo vieron cerca de 13 personas, ¿no? Pero así al parecer sería que, no sé, este tipo de cosas o criaturas como que habitan en lugares así alejados y oscuros, porque lo que vimos fue algo bien claro. Tiene que ver en algo, ¿sabes con qué? Con el tema de la brujería, pero después hablaremos de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan. Vamos a estar en contacto, tenemos tu teléfono, un fuerte abrazo. Vamos a hacer la pausa. Bien, queridos amigos, ya saben, a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia para hablar acerca del extraño caso del fauno de Infantas. Pero en este momento vamos a comunicarnos con un oyente de nuestro programa, que justamente le comentaba en el bloque anterior que nos mandó un material muy interesante, nos mandó una serie de fotografías en los cuales parece que está él con unas personas, ¿no? Están en una cena, parece que es un restaurante, una noche, y de repente en medio de la mesa aparece una suerte de cabeza. Vamos a comunicarnos con Ruber Álvarez desde Barranco para que nos comente la historia de estas interesantes y, como no, un poco atemorizantes fotografías. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Ochoa? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Ruber. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos enviado este material. Siempre nosotros agradecemos a nuestros oyentes, que son tan amables de enviarnos fotos, videos, audios, con respecto a experiencias extrañas, ¿no? Pero en tu caso, cuéntanos, ¿cómo ha pasado esto, Ruber? A ver, doctor. Primero, yo vivo en Barranco desde que nací, ¿no? Okay. Muchos años. Sí. Tengo muchas cosas que contar, ¿eh? Estaba tratando siempre de ver de poder conversar con usted, pero bueno, claro. Empezando por este caso, sí. Esto fue, bueno, está mi esposa ahí, ¿no? Ya. Hemos ido a cenar con un amigo de muchos años, que es mi compadre también, ya está amigo de colegio. Muy bien. Y su novia, uh-huh. ¿No? Hemos ido a cenar a un restaurante en la Costa Verde. En la Costa Verde, ya. Bajando a la playa y... Bueno, disculpa que interrumpa con esta pregunta, pero sí. Yo soy muy gastronómico. Lo que está ahí encima de la mesa es este chicharrón de pollo. Es un buffet marino. Ah, un buffet marino. Bueno, como de noche. Marino, está bien, te puede comer de noche, está bien. ¿No? Sí, ahí hay un buffet marino, hay un buffet criollo, ¿no? Sí, sí, chicharrón de pescado. Entonces, chicharrón de pescado, ahí, conchitas a la parmesana. Ok, aclarando eso, que es importante para la historia. Bueno, ¿qué pasó, Ruber? Cuéntanos. Bueno, entonces, normalmente, bueno,
Ya habíamos ido la semana pasada con mi esposa, nosotros dos, a este mismo restaurante. Ya. Y nos habíamos tomado casi la misma mesa al costado, ya, pero nos restauraron esa mesa. Ok. Pero no salió nada, pues no. También nos tomaban fotos, todo, por el día de los enamorados, no salió un sábado previo al 14. Ah, muy bien. Y esta vez unos amigos me dijeron, vamos, que queremos ir, nos ha provocado el mismo restaurante que ha sido con mi esposa, ¿no? Claro, claro. Entonces, hemos bajado, pues no, a tomar, y hemos estado ahí conversando, y bueno. Nos tomamos una foto, le pedimos al mozo que nos tome unas fotos. Claro. ¿No? En el celular de mi esposa. Y cuando no nos hemos dado cuenta en ese momento, ¿no? Cuando hemos llegado a la casa y nos hemos puesto a revisar las fotos, ahí es donde pues detectamos esa cara, ¿no? Que a nosotros nos pareció raro, ¿no? Y la amiga de mi esposa se asustaron mucho porque parece una viejecita, ¿no? Parece una cara de una viejecita, como que se han presentado algo, se asustaron, entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, nos pareció raro, si tú le haces un zoom a la foto, te ve pues un rostro, ¿no? Que no se ve en la foto anterior o en las fotos anteriores tampoco, ¿no? Claro. Ahora, yo estaba viendo un poco tratando de hallar alguna explicación a estas fotografías. Al fondo de donde usted estaba, de la mesa donde usted estaba sentado, hay un vidrio, ¿no? Un vidrio que separa, ¿no? Sí. Y otra cosa, otro detalle interesante es en que entre las fotos que no pasa nada, en que no se ve nada, y la foto en que sí se ve esto, está esta foto está movida. Si tú te das cuenta, el mozo que les tomó seguramente le temblaba el pulso, pero en la primera foto que no se ve nada está bien clara, ¿no? Bien plantada, pero en la segunda foto en la que aparece esta especie como de nebulosa, como una niebla, ¿no? Una cosa así, la foto está movida. Si tú te percatas, detrás de tu amigo, por ejemplo, se ve también como un medio difuminado, ¿no? Los rostros están medio borrosos, parece que se ha movido ahí. Ahora, claro, el tema es, ¿qué es eso, no? Yo creo que estaba pensando era que de repente era humo que salía de la comida, pero quiero, por lo que estoy viendo, no es un buffet, ¿no? Y marino, no está frita, las cosas fritas, todo, pero no sale humo, ¿no? No salió humo porque ya te lo traen ya servido, ¿no? Ya está. Sí. Entre lo que lo cocinan y lo llevan, ya está. Está tibio, ¿no? Ahora, si uno hace uno ve la fotografía, francamente, uno ve la foto, creo que lo vamos a poner con mi productora, ¿no es cierto? Carolina Ruiz ya ha colocado estas fotos para todos nuestros amigos que quieran ver las fotografías y sepan de lo que estamos hablando. Pueden entrar al Facebook del programa, que es No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP, y ahí van a ver las fotografías que han sido colocadas hace unos instantes. Ahora, Ruber, yo estoy tratando de ver aquí la cara. Bueno, claro, porque al final uno podría interpretar esta mancha blanca por cualquier cosa. Ustedes me dicen que ven como una viejecita, ¿no es cierto? Yo lo veo como una viejecita. Yo antes de pasárselos, he estado durante la semana, he estado pasándole a algunos amigos, una reunión que tuvimos la semana pasada justo el domingo, unos familiares también, y todos dieron una opinión distinta, ¿no? Pero sí se asustaron. Claro, porque un poco para ilustrar a los oyentes, sí se ve, o sea, siempre hay el peligro de la pareidolia, ¿no? Pareidolia es cuando tu mente interpreta una mancha y le da un sentido, ¿no? Ay, la cara de Jesús, ¿dónde no? La cara del pato Donald, qué sé yo. Acá lo que se ve, o sea, un poco difuminado, se ve un rostro de frente, se ve la frente, se ven los ojos, y una nariz bien ancha. ¿No? Bien ancha, y debajo se ven los labios, pero parece que delante de este rostro, además de color verde, o sea, lo que le hace más terrorífico, pues un cadáver, ¿no? Y curiosamente, está detrás, hay una pared, ¿qué es eso? No, la silla es, ¿no? Atrás de ese vidrio hay una mesa, ¿no? Con silla. Una silla, pero, claro. Pero en ese momento no había gente ahí. No hay gente, y curiosamente, como este rostro ha aparecido bajo el respaldo, detrás está el respaldar de la silla negra, parecía que estuviera hasta cabello, ¿no? Pero sí, definitivamente. Cabello blanco, sí es un rostro, ¿ah? ¿Eh? Sí, es un rostro, se ve la nariz, se ve un ojo, el otro ojo como que no está muy bien conformado, ¿no? Lo tapa un poco. Sí. Pero se ve, y viéndolo así, francamente es un rostro bien feo, bien da miedo. Sí, o sea, yo sí creo, porque yo he visto un montón de situaciones, ¿no? He visto sombras, he visto bultos. Aquí yo vivo en Tamayo Vargas, paralela a
al padre del colegio, José María Ugren, que ya está Manuela Fuentes, donde también comentaron que la famosa viuda... La mujer vampiro de Barranco. Justamente con mi amigo que está ahí, que es de mi promoción. Nosotros lo hemos visto el año 91. ¿Qué cosa viste? A la mujer vampiro, ¿no? En ese momento no sabíamos que era la mujer vampiro, pensábamos que era la viuda negra. A ver, me interesa eso. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Una historia la más terrorífica que me ha pasado. Una escena de ella. A ver, le comento, no rápido, ¿no? No, tienes todo el tiempo, tranquilo nomás. Expláyate, porque este tema es muy importante para nuestro programa, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, claro, a mí la gente que me conoce en Barranco sabe quién soy, ¿no? Y soy ingeniero, entonces no tengo por qué decir cosas que no son. Entonces... Claro. Esto pasó en el año 91. Ya. Hemos ido a un cumpleaños de un amigo que está, él vive por, Manuela Fuentes, que menciona el taxista, ¿no? Ah, el taxista Ciro Modeo. Ciro, claro, donde tuvo toda la actividad, donde se bajó la persona esta, el vampiro. Sí. Paralela a esa calle, para el lado derecho, ya es Surco, ¿no? Porque esa calle justo es el límite entre Barranco y Surco. Entonces, mi amigo vive en la paralela para Surco, pero para el lado del mercado, para arriba. Y yo vivo en la paralela de Barranco, justo al costado, ¿no? Pero ya es Barranco. Claro. ¿No? Entonces, hemos ido a su casa de él. Y ya, pues, hemos estado celebrando un rato. Y, chiquillos, ¿no? Hemos salido como a las 2:30, más o menos, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Hemos salido 3 amigos. Ya. ¿Sí? Hemos salido 3 amigos. Hemos salido por la avenida Alfonso Ugarte, hemos entrado por la avenida Pasos, ¿no? Hemos pasado la cruz de Pasos, la siguiente cuadra ya es mi cuadra donde yo vivo, Tamayo Vargas, ¿no? Hemos doblado, y ya mi amigo que vivía en el edificio que está en Pasos se fue, y mi otro amigo que es el que está ahí, que justamente él vive en la ermita de Barranco al costado, ya estaba en la ermita, hay una casa, la primera casita, él vivía con su mamá, su papá. Entonces, hemos doblado y... Cuando hemos doblado hemos visto una chica de negro al medio de la pista, más o menos a 100 metros. Ya. ¿Ya? Entonces, mi amigo pues es un poquito seriador, ¿no? Le gustaba siempre pues, chiquillos, pues teníamos 17, 18 años, ¿no? Ya, claro. Y él me dice, vamos, mira, vamos a seguirlo. A unos 100 metros se veía a una muchacha, digamos, vestida de negro. A una muchacha que tiene negro por medio de la pista. No sé, no era un fantasma porque... Claro, ¿no? Se le veía. Se da cuenta cuando es un fantasma, es un metro de blanco. Yo al menos sí he visto. Él no creía en ese momento. Ya. Entonces la hemos seguido. Y ella ha seguido bajando por esa misma cuadra. Ya. ¿Sí? Yo vivo viví en ese tiempo en ese edificio de la esquina que está ahí, en la misma cuadra. ¿Qué calle es? ¿Qué calle es? Es calle Tamayo Vargas. Tamayo Vargas, ya. Ese edificio también que está ahí, donde vivíamos muchos años en el departamento, también es un edificio bastante pesado, tenebroso. Y ahí te tengo para contar un edificio de ese edificio, porque antes era una chatra y todo lo demás. Seguíamos a esta chica. Ajá. Y cuando uno conoce la calle, cuando uno ya va a llegar a la avenida Bolognesi, porque la siguiente cuadra está la avenida Bolognesi. Sí. Si me permites, mi querido amigo, vamos a hacer la pausa, estamos enganchados con tu historia, porque siempre nosotros decíamos acerca de la mujer vampiro de Barranco, tenemos el testimonio de Ciro Modeo, tenemos el testimonio del periodista de investigación, tenemos el testimonio del empresario minero. Y ahora parece que hay otro testimonio, que es el tuyo. Bueno, vamos a ver. Quiero que me acompañes, por favor, al próximo bloque para seguir hablando de este tema y también para ir también presentar el tema central de esta noche, que ya saben cuál es, el extraño caso del fauno de infancia. Así que con todo eso y mucho más, regresamos aquí. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. En este momento estamos con Ruber Álvarez desde Barranco. Nos está contando una historia muy, muy interesante. Año 91, saliendo del club hay un amigo con otros dos amigos. Eran las 2:30 de la mañana, cerca de 3 de la mañana, estaban cerca a la calle Tamayo Vargas y de repente ven a unos 100 metros, una cuadra, a una muchacha que caminaba sola en esa calle, y uno de los chicos, bueno, eran jóvenes, un poco dicharacheros, decidieron seguirla. Uy, vamos a ver a la chica. Bueno, una cosa rara, que una chica joven caminando esa hora sola, bueno, no sé. Y fueron siguiéndola. Y ahí nos quedamos en la historia. Entonces, bueno, Ruber, cuéntanos. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuéntanos, por favor. Bueno, doctor, entonces, nosotros hemos seguido, ¿no? Hemos estado siguiéndola y poco a poco nos íbamos acercando un poco más. Claro. Entonces, como quien conoce esa cuadra, casi para llegar a la avenida Bolognesi, sí, ¿no? Es como una pequeña curva.
Ya. Faltando unos 20 metros para llegar a la avenida, como una pequeña curvita. Ya. Cuando tú, si tú lo ves de lejos, igual ya no ves nada. Claro. Si te acerca igual ese 20 metros, como que ya se oculta la persona que estaba caminando. En la curva. En la curva. Uh-huh. Entonces estábamos ya casi a unos 30 metros, más uh-huh. o menos de ya. Tampoco no queríamos acercarnos mucho porque tampoco no éramos pues acosadores ni nada de eso. Claro. Yo un poquito que lo contuve, ¿no? No, uh-huh. no, que mucho, ¿no? Yo siempre decía un poquito más racional, ¿no? Yeah. Entonces, ya cuando no le hemos visto, hemos, uh-huh. Me dice, vamos más rápido, me dice. Y él empezó a correr, pues, ¿no? Y yo le digo, oye, tranquilo, le digo, y empezó a correr atrás de ella. ¿Ya? Y no había nadie, pues, ¿no? O sea, en la avenida, llegamos ¿ya? a la avenida. No había, no nadie. Había nadie. No había nadie, en ese tiempo okay. ni siquiera había mucho, mucho, era día de semana, ni siquiera era fin de semana. Ah. ¿No? No había carros, no había gente, y para el lado derecho, para el lado izquierdo, o como quien entra para Grau, porque de ahí ya tienes la bifurcación entre Grau y Bolognesi. Uh-huh. Tampoco no es que... de cerca, pues no, estamos hablando de unos 100, 150 metros como para que alguien desaparezca. Claro. Y desapareció, ¿no? Desapareció. Entonces, o sea, no había nada de la persona que estaba ahí. Entonces, pero en ese momento mi amigo me dice, entró frío, ¿no? Yo siempre lo acompañaba hasta ahí, siempre cuando íbamos, salíamos o venía a mi casa, lo acompañaba hasta la esquina, justamente en esa avenida, y él ya se iba para su casa abajo del puente, la ermita, ¿no? Caminando. Entonces, caminando, él se iba solo, ¿no? Ya tenía miedo. Entonces, ese tiempo, y él es un poco incrédulo también, o sea, él no cree mucho. Uh-huh. En ese momento le entró un escalofrío, a mí también me entró un escalofrío horrible. Claro. Y ya no quise ir a su casa, ¿no? O sea, me dijo, voy a mi casa ni hablar, me dijo, no. Bueno, entonces vamos a mi casa, le digo, ¿no? Entonces, claro. Lo poco que habíamos tomado, lo mucho que habíamos tomado, yo me acuerdo muy bien todo, que estaba, claro, estaba claro. acuerdo, porque a lo mejor yo tenía buena cabeza, ¿no? Claro. Y se le pasó a él más y nos fuimos a mi casa porque él estaba como que temblando, ya no, vamos a mi casa, no voy a mi casa, ya no quería a su casa, pues no, y eso que él era valiente, ¿no? O sea, pero bueno, ante un hecho así a veces la gente pues se asusta, pero ¿no? Nosotros en ese momento, doctor, pensábamos que era la viuda negra, la famosa viuda negra. No habíamos escuchado la historia, o sea, yo en mi casa, en esa cuadra, yo antes vivía en una quinta. En esa misma cuadra hay una quinta ahí. Okay. Entonces, ahí siempre se hablaba de la viuda negra, que la viuda negra entraba a la quinta, que la viuda negra entraba por aquí. Entonces, claro. pensábamos que era eso, ¿no? Uh-huh. Pero hace unos 7, 8 años que ya vengo siguiéndolo y escuchaba pues la historia, ¿no? Entonces, yo le digo a él, oye, yo creo que no fue la viuda negra. Uh-huh. Fue este ente o persona o uh-huh. bruja, no sé. Uh-huh. No, que la hemos visto porque era una chica, o sea, no era, claro. No era un alma, no era un fantasma, no era una vista. Claro. Claro, lo que pasa es que cuando se habla, los testimonios que han habido de la mujer vampiro Barranco dicen que es una chica joven vestida de negro, ¿no? Sí. Y eso es lo que ustedes vieron. ¿Es cierto? Sí. Claro, era joven, le estaba por el medio de la pista, o sea, que estaba por una chica claro. de negro. No, el tema es que cómo desapareció, en la curva desapareció. Sí. Sí, desapareció porque es imposible, o sea, que haya desaparecido es imposible, porque la hubiéramos visto pues tomando un carro en la esquina, ¿no? Porque justo nosotros alcanzamos y o sea, llegamos a ver la avenida, pero no había nadie. Mm-hmm. Era, okay. era bastante complicado. Sí, bueno, en realidad el tema de la mujer vampiro Barranco, que cuyo digamos el título sí es muy llamativo, se basa digamos en tres testimonios, ¿no? Como dije en el anterior bloque. Y bueno, según estas personas que nos han contado la historia, dicen de que en Barranco, los personas que viven en Barranco hace muchísimos años, décadas, se hablaba también de este personaje, ¿no? No lo sé. Uh-huh. Porque después no ha habido más testimonios, o sea, debo ser claro, ¿no? Y hay curioso otro caso que sí hay muchísimos testimonios y la gente lo sigue llamando, que es esto que yo llamé en su oportunidad la mujer bestia o la mujer lobo de Chorrillos, ¿no? La criatura, la bestia del cementerio de Santa Rosa, que eso sí hay un montón de testimonios, un montón, o sea, un montón de gente la ha visto, cerca de la veintena, ¿no? Entonces, pero en fin, tú me contabas que no solamente de experiencia, sino que has tenido una creo que inclusive sí. en Jauja. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo voy a contar la otra que me pareció bastante terrorífica. Ya. Pero bueno, yo de niño, pues, en vacaciones, mi abuela se fue a vivir allá de muy anciana uh-huh. y me mandaban a Jauja. Entonces ahí
ahí no he visto bultos, cosas, pero más que todo he escuchado, ¿no? Pero pero una vez me pasó algo muy feo, que hasta ahorita lo tengo en mi cabeza. Y como le digo, ese edificio donde yo vivo, que está ahí a espaldas del colegio que se llama Diego Guerrero, es un edificio bastante, fue construido en los 80, sobre base en la chácara. Pero ya cuando empezamos a vivir ahí, y mi hermana mayor fue la que empezó a vivir ahí, ella veía una mujer. Una mujer, una sombra, una mujer que salía del cuarto. Ella fue la primera que se fue a vivir ahí, los nosotros cuando éramos más chiquitos. Pero este edificio es bastante pesado. Incluso ahí se han suicidado 4 personas que se han tirado del edificio, del piso. Y hay una persona que murió por un accidente también. Es un edificio bastante pesado. Entonces un día yo regreso de una reunión. Estaba con unos amigos en una reunión y había regresado a mi casa en la tarde ya, ¿no? Estaba cansado. Y yo me acuerdo clarito, bueno, que me he echado a dormir porque estaba recontra cansado. A las 4, era de día todavía. Y yo en algún momento me he despertado, ¿no? Me he despertado y digo, ¿dónde estoy, no? O sea, ¿dónde estoy? Como que no sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Entonces, y después me doy cuenta y digo, ah, sí, en mi cuarto. Y en ese momento yo miro hacia la puerta de mi cuarto en la esquina y veo como un bulto negro. ¿Un bulto negro? ¿Pero posado en el suelo o flotando? Pegado a la esquina. Pegado a la esquina, como el suelo. Me estaba mirando, sí, como que me estaba mirando. ¿Un bulto negro te estaba mirando? ¿Pero el bulto tenía ojos? No, o sea, yo veía que estaba, como que me estaba mirando, pero no tenía ojos, una mancha negra. Claro. Mira, vamos a hacer una cosa, estimado Ruber. Tenemos que hacer la pausa en estos momentos. Por favor, cuando regresemos, terminamos de contar tu historia, ¿ok? Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. Voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, ya estamos a 20 minutos para entrar en materia del tema central esta noche, el extraño caso del fauno de Infantas. Pero antes de eso, tenemos una conversación con Ruber Álvarez, que es un oyente de Barranco, que nos acaba de contar una experiencia, bueno, de una extraña muchacha que él vio en el año 91, que caminaba de noche por las calles de Barranco y desapareció. Desapareció, ¿no? Y bueno, que podría haber una relación con el tema de la mujer vampiro. Podría haber este personaje que lo han visto, una muchacha joven vestida de negro, en fin, ahí quedamos. Pero él nos comenta que tenía otra historia, Ruber, que ocurrió, me parece, esta vez en Jauja, estimado amigo. No, doctor, en Barranco. Barranco. Sí, en mi caso. Sí, a ver, adelante, por favor, que nos queda. Como le decía, ¿no? Yo despierto, veo en la esquina de mi puerta, de mi cuarto. Un bulto negro, ¿no? Una mancha negra. Una mancha negra. Como que estaba fijamente colocada mirándome hacia mí, ¿no? Pero no tenía rostro. Ok. Entonces, en ese momento siento como que suena como un... no sé cómo describirle, ¿ya? No sé si usted ha visto, y yo una vez vi la película Actividad Paranormal. ¿Ya? Cuando, creo que es la 2, si no me equivoco. Cuando la chica está durmiendo, una de las hijas, y suena como un zumbido fuerte, y la despierta, la chica que está mirando, se quedó mirando televisión en la sala, y igualito. Ya. ¿No? O sea, sentí como un... zumbido. Como un ruido. Ya. Como una huella así. Ya. Y lo más terrorífico fue que dijo mi nombre, o sea, Ruber. Sí. En mi oído, o sea, en tu oído. Te digo, doctor, que... o sea, era un rumor así. Así es. Vino como, o sea, una voz, pero de ultratumba, le digo, porque nunca había escuchado una voz de ese tipo. Ya, qué cosa. Inmediatamente me desperté, prendí la luz. Bueno, me levanté. Prendí la luz. Y mi corazón, pues no, asustado, claro, mi piel erizada, nunca me había pasado eso. ¿Cuántas tenías ahí? Tendría 21 años, una cosa así. 21 años. 21. Entonces, eso sí fue terrorífico, ya no dormí hasta que amaneció, de verdad, le digo, nunca me había pasado esa. Ok. Mira, yo estoy tratando de hallar alguna explicación con respecto al primer caso de la fotografía que tú has enviado, una especie de cabeza que aparece ahí. Muchas veces, te cuento, mira, muchas veces ocurren fenómenos paranormales que son captados hasta en fotografía o video, que tienen que ver con el lugar.
en el lugar, una estructura pesada, o ha sido construido sobre una huaca, un cementerio, o que ha habido un evento trágico y se repercute. Y eso te puede fotografiar. Tiene que lugar. Pero a veces tiene que ver con las personas. O sea, las personas no es que atraigan estos eventos, pero pareciera que tienen una percepción muy agudizada y eso hace que estas entidades de una manera se aparezcan. Si tú me dices que has tenido esa experiencia con el ruido, ¿podría tener eso que ver con el hecho de que estando tú en la cena, que estuviste con la pareja amiga y con tu esposa, y aparece esta cabeza en medio de la mesa, podría ser que el tema ahí seas tú? O sea, que tú de alguna manera, entre comillas, atraigas el fenómeno, atraigas estas energías que de alguna manera se manifiestan. ¿Tú crees que podría ser eso, Rubén? Sí, podría ser, ¿no? Como usted mismo indica en sus programas, es que pues hay personas que tienen esa percepción, sí. Esa, como se dice, poder, o no sé, algo así como... Sí, ojo de ver, ¿no? Las abuelitas. Y yo le digo verdad, doctor, que cuando a veces lo cuento en algunas reuniones no me creen, ¿no? No pasa nada. Y he visto manchas, he visto bultos, he visto montón de cosas, ¿no? O sea, claro. De ahí en Barranco, bastante seguramente, difícil. Seguramente. Y muy edificio más todavía, ¿no? Claro, bueno, ya tenemos oportunidad de conversar, mi querido Ruber. Muchas gracias, sí, por haber participado, muchas gracias por el envío de tu foto. Nosotros vamos a analizar esa foto, vamos a tratar de aclararla y todo eso y a ver qué cosa lo que aparece más de eso, ¿no? Muchas gracias. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Lo que van a escuchar a continuación es una llamada telefónica que tuve yo hace unos años atrás, y de una persona que reveló un caso y que motivó el inicio de una investigación. Esta llamada, que ahora yo la llamo el extraño caso del fauno de Infantas. Si la tenemos, adelante por favor con esta llamada. Y tenemos una llamada de Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Chovy. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, doctor, la verdad que no sé si... Bueno, me va a creer la historia que le voy a contar, pero... ¿Ya? Hay una preocupación acá en la cuadra donde yo vivo. Sí. Yo lo he visto, mis vecinos lo han visto. Ya. ¿Qué han visto? Un hombre más o menos de 2 metros de altura. Ya, 2 metros, ya. Sombrero, esos antiguos, como hormonales. Como de los gamonales, digamos. Claro. Ya, ok. Pero tiene las piernas de como si fuera de chivo. De chivo, ok. Es como un le llamaban un macho cabrío, un sátiro, le decían en la mitología griega, un dios pan, digamos, ¿no? Ok, lompita de cabra. No, o sea, no cambia, sino se desliza. Y ya van 3 días, se va apareciendo ya, ¿no? Entonces, ajá. Dime, ¿esto dónde está pasando, Luis? Acá en Infantas. Infantas, la verdad. ¿Dónde queda? Las señoras que salían a vender y no quieren vender ya porque tienen miedo, que siempre lo ven y ya están. ¿Cuándo lo han visto, Luis? ¿Cuándo lo han visto? Ayer, 3 días seguidos, anteayer y tras anteayer. O sea, estamos el día lunes, lo han visto el domingo, el sábado y el viernes. Sí, estamos preocupados, acá estamos los vecinos, estamos un poquito asustados. Dime, antes de eso, ¿había pasado un fenómeno así o no? Nunca. No, nunca, y todo fue porque comenzaron a excavar, o sea, comenzaron a hacer huecos. Ya. Y creo que han encontrado entierros, algo, y a raíz de eso me parece que... Pero yo tengo una cosa, esta presencia, este ser, que en la mitología griega te conoce como el dios Pan, llamado sátiro también, etcétera, muchas veces ha estado asociado al tema demoníaco, ¿no? Pata de cabra, etcétera. Sí, es lo que tenemos nosotros también, los vecinos. Mira, yo me comprometo a algo, Luis. No sé si mañana, pero lo más pronto posible, ir a la zona a investigar. Ya yo me comprometo contigo, Luis, pero necesitaríamos que tú nos dejes tu teléfono en el interno para saber de qué se trata esto que está apareciendo en Infantas. ¿Esto pertenece a qué San Martín de Porres. Infantas y Real Plata. ¿Por dónde queda Infantas? No recuerdo, ubico bien la zona, ¿por dónde más o menos? Pasando Oro Naranjal. Ah, Oro Naranjal, ya. Pasando y así hacia la izquierda, hacia la derecha. Mauricio Vallejo, está a la derecha, ¿ya? Sí, de la derecha, está ahí un grupo primo hasta la derecha. Esa es la zona de Infantas. Dime, ¿cuántas personas lo han visto, Luis? Todo,
todos los vecinos hemos visto. O sea, cinco personas, seis personas. ¿Tú calculas cuántas personas? ¿Cuántas? 10 personas. Ahora dime, ¿hay una hora en que se le ve este ser? Lo han visto a la 1 de la mañana. Inclusive mi vecino me escribe a mi WhatsApp. Ya. Diciendo, pues, yo lo veo, no, pero lo veo, no lo veo. ¿Pero le han tomado una foto, un video o algo? Yo tengo un vecino que sí ha tomado fotos. Ya, vamos a hacer una cosa, Luis. Te pido, por favor, que dejes en el interno tu teléfono. Y yo me comprometo contigo de comunicarme el día de mañana a iniciar una investigación de este. Sí, dime. Sí, también, aparte quería pedir un favor. Sí, dime. Yo hace tiempo llamé sobre un niño que vi en la azotea de mi casa, no sé si se acuerda. No lo ubico todavía. Ya. Dime. Bueno, yo vi un niño y al final yo pensaba que estaba alucinando, todo. El niño usted me saluda, me hace con la mano, ahí yo vivo en un cuarto piso. Ya. Y vine y vi una persona. ¿Ah? Y su niñita le decía, pues, esa persona le decía que iba a jugar con un niñito y iba a jugar todas las tardes en la azotea. Ya. Una vez. Bien, queridos amigos, básicamente han escuchado la historia. Esta llamada fue en junio del año 2019. Ustedes ven una llamada de una persona, un vecino, Luis, que cuenta que en esos días, ¿no? Esto fue en junio del 2019, durante varios días seguidos. Fueron viendo un extraño personaje que pululaba, caminaba por esa zona del barrio de Infantas, ¿no? Ahora, curiosamente, generalmente cuando se hacen este tipo de experiencias con seres raros, anómalos, generalmente lo ven, es un face to face, que se ve una persona, dos personas, pero acá era todo un barrio que lo estaba viendo y durante varios días, ¿no? Y él cuenta que son como cerca de 10 vecinos que habían visto eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Cuál es la naturaleza de eso? Yo les cuento, voy a contar después de la pausa, qué es lo que pasó, qué es lo que descubrí, y que francamente fue una cosa muy, muy fea, muy terrorífica, ¿no? Pero esto es todo. Y además tendremos a un especialista en el próximo bloque para contarnos si este tipo de experiencias o personajes o seres imposibles han sido vistos en otras latitudes, han visto en otra parte del mismo Perú o del extranjero, ¿no? O simplemente todo es una confusión, ¿no? Entonces, bueno, así que eso vamos a verlo en el próximo bloque. Ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Regresamos. La Voz de Todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos tratando el tema del extraño caso del fauno de Infantas. Esto comenzó cuando en junio de 2019 nos llegó una llamada muy interesante de un joven llamado Luis, que vivía en el barrio de Infantas, en San Martín de Porres, y nos contó una historia de que en esos días empezó a aparecer un extraño ser con ciertas características: muy alto, él señala como de 2 metros, que tiene una especie de sombrero y que tiene una característica, pues, bueno, espeluznante, ¿no? Se le veía como si tuviera patas de cabra. Bueno, yo recuerdo que eso salió al aire. Yo les cuento, yo le dije, después del programa lo llamé, ¿no? Y le dije, hola Luis, ¿cómo estás? Soy Antonio Choi. ¿Tú crees cuándo pueda visitarte, no? Mire, ¿qué le parece de aquí a un par de días, ¿no? Era un día lunes, en esa época teníamos programa diario de lunes a viernes. Entonces, me dice, ¿el miércoles le parece? O el jueves, el miércoles está bien, perfecto, el miércoles. Pero ese día, no sé qué pasó, en el 2019 fue esto, junio, y no pude ir a la reunión, y lo llamé, le dije, ¿sabes qué? No voy a poder ir, yo creo que mejor la próxima semana. Perfecto, no hay problema, muy bien. Okay. Porque quería ir a entrevistar a la gente y todo lo demás, ¿no? De repente, llega pues la próxima semana, lo llamo, y de repente él me empieza a contar algo, dice, doctor Choi, ya no venga. ¿Por qué le digo? ¿Por qué ha pasado? No me dice, sino ha pasado una tragedia. ¿Una tragedia? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo, alarmado, ¿no? Pues, no, usted recuerda que yo le dije que apareciste ser, claro, ¿no? Por eso justamente iba a ir a tu barrio para ver. Bueno, en mi barrio, me contaba de Luis, hay una familia, ¿no?, que por el Día del Padre viajó a Huancayo, ¿no? Era el tercer domingo de junio 2019. Ok, muy bien. Sí, y ellos estaban viajando, pero no sé qué ha pasado, ¿no? Que nos ha llegado la noticia
que el auto en el que iban se desbarrancó en, a la altura de Jauja. Sale en Jauja, pasando Jauja, antes de llegar a Huancayo, hay una zona que es tristemente célebre porque ocurren muchos accidentes, ¿no? Y muchos afirman que hay algo raro en esa curva, ¿no? No sé si tiene algún nombre. En fin. Y él me dice de que esta familia que estaba yendo para celebrar el Día del Padre en Huancayo, tercer domingo de junio, en el año 2019, el carro se desbarranca, cae y mueren tres miembros de la familia. Tres miembros por este accidente, lamentable accidente de tránsito. Y me dice, ¿y qué pasó? No, me dice, y a partir de ese momento, el ser dejó de aparecer. O sea, ¿qué? Sí, dejó de aparecer, ya no. Y es por eso que ahora ya nadie quiere hablar aquí en el barrio de eso, nadie quiere hablar, están muy asustados, me dice, muy asustados, ¿no? Bueno, hasta aquí, ahí está ahí la historia, ¿no? Ahora, curiosamente, si uno hace un recuerdo de criaturas extrañas, fantásticas que han aparecido a lo largo de los años, de las décadas, ¿no? No solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, hay algunos personajes que han aparecido justamente para anunciar una desgracia y luego desaparecen. Recordemos el caso del famoso Mothman o hombre polilla, ¿no es cierto? Que se dio en el pueblo de Point Pleasant en West Virginia, en Virginia Occidental. Y que yo les comenté que el año pasado viajé allá y llegué a la zona y me documenté. Y fue así, o sea, en el año 66 apareció un extraño ser que mucha gente lo vio, pero que tenía características espeluznantes, ¿no? Tenía características de un ser alado, aparentemente sin cabeza y cerca de 3 metros de diámetro. Mucha gente lo vio, persiguió a otra gente, a mucha gente que lo vio empezó a llorar sangre. Luego hubo llamadas telefónicas, hubo avistamiento de ovnis y este ser que apareció y aterrorizó a ese pueblo norteamericano durante 3 semanas, de repente desapareció. ¿Pero desapareció cuándo? Cuando ocurrió una tragedia. En los días antes de Navidad, hay un puente allá en este pueblo de Point Pleasant, el Silver Bridge, ¿no? Que cruza el río Ohio. Y resulta que mucha gente que venía a hacer compra de Navidad. Pero para esto, antes de contarles, había un detalle. La gente recibió una llamada de alguien que decía, van a morir 48, van a morir 48, van a morir 48, y siempre repetía, ¿no? Pero sí, el fenómeno, el avistamiento del ser, avistamiento de ovnis, este ser, yo estuve en lugares en donde hay esta película de eso, ¿no? Yo estuve en el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Me fui a la zona TNT, que era la zona donde fue visto por primera vez. Y luego dicen que lo vieron en Ucrania. Ahora que estamos tratando el tema de la guerra Rusia-Ucrania, esto apareció en Ucrania antes que estalle la central de Chernobyl. Lo vieron en varios puntos del mundo, ¿no? Pero curiosamente, volviendo al tema, se cae este puente, se cae días antes de Navidad sobre el río Ohio y caen varios autos que estaban cruzando el puente y mueren personas, ¿no? Y a partir de momento el ser dejó de aparecer. No se vio más. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estos seres que aparecen como anunciando desgracias y luego desaparecen? Como en el caso de este ser, este fauno, ¿no? En Infantas, ¿no? Y justamente nos llegó un WhatsApp de una persona que dice lo siguiente, ¿no? Sí, dice, yo vivo en Infantas, en el año 2020, agosto, me despierto 3 de la mañana, o sea, en el mismo barrio que estamos hablando nosotros, ¿no? Digo, se llama Nogalamatista. Nos está llegando información, miren, de personas de Infantas. Yo te voy a contar, me llegó esto de Nogalamatista, dice lo siguiente. Yo vivo en Infantas en el 2020, agosto, me despierto 3 de la mañana y me acerco al balcón del piso 3 donde vivo, miro hacia la izquierda, que da la calle San Martín, donde está el colegio Antonio de Encinas, y de repente veo a un hombre de negro con alas,
que se envuelve en ellas y levita a una altura aproximada de una casa de 5 pisos, extiende las alas negras y pega un grito horroroso, estruendoso, y desaparece como yendo a la urbanización Puerta de Pro, donde también hay una casona tipo iglesia con una campana de hierro. Todo esto lo vi. Mi hijo que vive, dice nuestra oyente Noga la Matista, que vive en el piso 4, al día siguiente me dijo que había escuchado un grito espantoso a esa hora. No me dio miedo, ya que vi desde el principio hasta el final. Y bueno, dice, y bueno, a mí siempre me traen las casonas, habla de Punchauca, etcétera, 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 ¿no? Creo en la idea de que estos seres que vagan no se les debe temer, más temo a los vivos que a ellos, dice. Bueno, esto se dice en Noga la Matista, pero curiosamente estamos hablando del tema del Mothman, este ser alado, nos llega esta noticia, y ocurrió también en Infantas, y creo que mi productora me está diciendo de que hay otra, ahí vamos a ver, hay otra información que está que ha llegado. Vamos a ver si nos podemos ubicar. Está llegando al WhatsApp, vamos a ver. ¿Ya estamos conectados? Perfecto, de María de Breña. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás María? Bueno, un poco nerviosa esperando mi llamada. No te preocupes María, estamos entre amigos, estamos entre patas, ¿no? Y bueno, esta noche estamos desarrollando el tema de este extraño caso que vieron una especie de fauno. Fauno en la mitología griega es un ser que tenía patas de cabra, pero esta es mitología, pero me parece que tú tienes una historia al respecto, María, cuéntanos por favor. Sí, Anthony, esto fue hace más o menos 29 años ya, atrás. Okay. Recién me había casado hace, bueno, no, recién no, había tenido mi bebé de 3 meses. Okay. Así que alquilamos un departamento en Naranjal. En Naranjal, que ya. Es ese sitio también que dijo que ahí había visto ese señor por Naranjal. Claro, Naranjal. Entonces, está cerca, Infanta me parece, está cerca, ¿no? Me parece. Claro, sí, por Naranjal. Ok. Entonces, era en un cuarto piso y me habían alquilado todo ese ambiente, como había un departamento y un patio. Ya. Entonces, en la tarde, más o menos, mi bebé se duerme. Ya. Y yo sola y mi bebé. Digamos ahí, se durmió. Así que digo, voy a aprovechar en tender la ropa, ¿no? Uh-huh. Y abro la puerta de mi departamento y le dejo medio junto, porque mi bebé estaba durmiendo. Y saqué todo y empecé a tender en los cordeles mi ropa. Uh-huh. Y de ahí yo veía la puerta de mi departamento que había dejado entreabierta. Ya. Entonces yo, nada, estaba tendiendo la ropa con los ganchos. Uh-huh. De repente, no sé cómo, mi vista se va hacia la puerta y veo que un hombre estaba ya por entrar. ¿Un hombre? Entonces yo mi vista veía la cabeza, sí, un hombre, porque lo veía de espalda. Tenía un saco negro y veía su cabeza. Ya. Entonces yo dije, mi esposo habrá llegado temprano de trabajar. Claro. Qué raro. Pero él no va con saco, o sea, en mi mente todo pasa rápido, ¿no? Uh-huh. Y veo, empiezo a mirar desde la cabeza hasta abajo, voy bajando y veo las patas de cabra. No. Te juro que en ese momento, sí, en ese momento me quedé tiesa, sí, tiesa. Claro, de miedo. Con mi mente empieza a pasar un montón de cosas. Claro. No me podía mover, me quedé ahí. Yo entre mí decía, mi hijo está dentro, se lo va a llevar ese hombre, decía, ¿no? Claro, claro. De mi mente. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Yo me acordé que una vez mi mamá me dijo, hija, y mi mamá me dijo una vez que cuando yo esté en un peligro y no tengas un crucifijo a la mano, entonces me dijo, párate así con los brazos abiertos, como en forma de cruz. Yeah. Y yo hice eso, me paré en esa forma y dije, Dios mío, nada más. Y es como que me hubiera dado fuerza y empecé a caminar hacia la puerta. Yeah. Pero con miedo, abrí la puerta así para ver al hombre dónde estaba y en mi casa se había metido. Y dije, viene por mi hijo. Claro. Que él no estaba bautizado, tenía 3 meses. Ya. Entonces, me da nervios. No, tranquila. Entonces, María. Vamos a hacer una cosa, María. Disculpa que te interrumpa, sí. María. Para que te recuperes, quiero que estés tranquila. Ya pasó. Claro, cuando uno rememora hechos tan terribles, a veces uno le da nervios. Tranquilícese, por favor, María, y acompáñame, por favor.
para el próximo bloque para ver qué es lo que, cómo terminó toda esta historia. Y a mí me sorprende, María, queridos amigos, cada vez que hablamos de un tema que por más improbable y inverosímil que suene, a mucha gente le ha pasado, ¿no? Y eso francamente a mí me sorprende y me maravilla. Bueno, vamos a regresar después de la pausa aquí. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. ¿Existen los faunos? Ya regresamos. RPP, la voz de todo el Perú. Miles de mujeres al año mueren por cáncer de mama y ginecológico. El despistaje más completo con mamografía 3D, ecografía con elastografía y colposcopía, realizado por expertos en Detecta Clínica. Detecta es confianza. Prevenir es quererte. De vuelta a clases, Mesa Gil Hermanos, llevando tecnología sin límites por 30 años. Todo lo que necesitas para tu regreso al cole, universidad u oficina, laptops, impresoras, cámaras web y mucho más. Las mejores marcas al mejor precio. Encuéntralo en Mesa Gil Hermanos. Visítanos en www.mesagil.com. En cómputo, lo tenemos todo. El esfuerzo de tu hija o hijo tiene una recompensa en UTEC. Sus buenas notas durante los últimos años de colegio y su desempeño como deportista calificado son importantes para nosotros. En UTEC tenemos una modalidad de admisión especial para ellos. Conócelas en utec.edu.pe. Inscripciones abiertas. Sigue los hechos que hacen noticia por RPP. Estamos iniciando a vacunar a niños de orfanatos, a niños vulnerables. Estas organizaciones criminales que se basan en actividades ilícitas mayores, como es el tráfico de drogas. En los 89.7 FM y Canal 10 y 710 de Movistar TV. RPP, la voz de todo el Perú. Infórmate las 24 horas, estés donde estés. La información del Perú y el mundo en un solo lugar. Descarga gratis Audio Player, app oficial del grupo RPP. Disponible en Google Play y App Store. 10 y 48. No estamos solos. Anthony Choi, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema el extraño caso del fauno de infantas. Y antes de escuchar la historia que nos está contando María, quiero hacer una invocación a Luis, que fue la persona que nos llamó en junio de 2019 a contarnos esta experiencia que después yo la seguí investigando y les conté cómo terminó todo el fallecimiento, este accidente y todo lo demás. A Luis, si es que nos está escuchando, Luis, el caso de junio de 2019, de esto que hemos denominado el fauno de infantas y que él y luego pasó y que estuvimos conversando, investigando sobre este tema. Luis, se me ha perdido tu teléfono y la única forma de poder conectarme nuevamente contigo es a través de las ondas de RPP. Si estás escuchando mi programa, por favor, quiero comunicarme contigo, Luis, de la llamada del fauno en infantas. Por favor, si es que puedes, comunícate con los teléfonos de RPP, o si no, con mi, vas a hacerlo más directamente con mi WhatsApp, el mío, mi WhatsApp paranormal, el 987-280-690. Luis, si alguien conoce a Luis de Infanta, también por favor, a ver si me dan la referencia, ¿ya? Muy bien, estamos con María. María, bueno, nos estabas comentando de que estabas tendiendo la ropa en un cuarto piso, tu bebé lo había dejado en tu departamento, y de repente viste subir por la escalera a un hombre. Era un hombre alto, con un saco negro, un tacón, me dijiste, y de repente te diste cuenta que tenía patas de cabra. Y al rememorar, espero que esté un poco más tranquila, mi estimada María. Cuéntame, ¿y luego qué pasó?
Bueno, entonces, como te decía, yo reché, pedí a Dios que me dé fuerzas y pude moverme y abrir mi puerta ya con miedo, ¿no? Empecé a buscar, dije, empezamos por la cocina, empecé por la cocina, por así como que verlo, que no salga, pues, ¿no? Con mi hijo, porque yo decía mi hijo, que era mi, lo que más que preocupaba. De mayor valor, mi hijo. Claro. No me interesaba. Entonces empecé a buscar así por la cocina, por la sala, hasta llegar al fondo, al donde el cuarto donde él estaba durmiendo. Entonces con miedo abro así la puerta para ver su dormitorio y veo a mi hijito, estaba en su cama y no había nadie, en el cuarto. Menos mal, Se había desaparecido en el departamento, no estaba, pero yo lo he visto entrar porque abrió la puerta y entró de, así de espalda. Yo no le he visto la cara, nada, solamente la espalda, porque dije, mi esposo. Tú lo viste, pero cuando a él de espalda, lo viste a este ser de espalda entrando ya al departamento. Creo que me das una descripción. No le viste su cabeza. De espalda, ¿cómo era? ¿Era un hombre alto, estatura mediana, o bajito? ¿Cómo era? No, era una estatura normal, ni bajito ni alto. 1.70 Y su cabello, sí, 1.65 70 más o menos. Ok, perfecto. Este, su cabello era lacio, negro, un poquito larguito, Ajá. Y un poco robusto, tenía un saco negro. Sí, ¿era terminando el saco? ¿Un saco como de terno o un sacón, esos hasta abajo? Sí, como de terno. Okay. Uno como de terno largo. Ya. Larguito, y de ahí empezaban las patas de cabra, grandes. Pero tenía un pantalón o no tenía nada? No, yo no le he visto pantalón. O sea, era de ahí del saco nomás, de las patas. Claro, o sea, de la cintura para arriba era como un hombre con saco, y de la cintura para con abajo saco era como un animal con patas de un cabra. Un animal, ya. Sí, pero grande, pues, ¿no? Claro, grande. Claro, 1.65 hacer un ser. Pero bueno, entonces, y tú lo viste que entraba a tu departamento. A mi departamento. Ya. Entró. Ok. Entonces yo entré a ver al dormitorio y no estaba. Mi hijito igualito durmiendo. Lo único que hice es cargarlo y quedarme ya en la puerta a esperar que venga mi esposo, porque yo ya no me entraba ya. Claro. Tenía miedo. Y durante ahí en ese piso, en ese piso donde yo estaba, en el cuarto piso, solamente estaba mi departamento, un patio grandecito, y al fondo había un cuartito. Ya. Ok. Donde dice que le iba a la, que esta señora era, dice, un poco hacía pactos, algo así, me dijeron los demás vecinos de ahí, ¿no? En ese cuartito. Me dijeron que esa señora parece que hace pactos, así, me dijo, de repente ha ido buscándola a ella y se equivocó de sitio, porque como había solo mi departamento y el cuarto que le había dado su papá a la señora, nada más. Eso fue lo que me dijeron, porque yo recién había ido a vivir ahí, no conocía mucho ni el Claro. Ah, el edificio, bueno, era con departamento, pero en el cuarto piso solamente estaba tú, un patio, y este cuartito donde trabajaba está. Claro, ahí es interesante, ¿no? Porque uno trata de hallar una explicación por qué hay esto, y uno lo relaciona con la posibilidad de que esta persona haya hecho una serie de rituales, digamos, ¿no? Y hacer pactos. Claro, ¿no? Eso me dijeron. Ahora, en el edificio, en el departamento, antes de que pase eso, ¿había actividad paranormal? ¿Penaban? ¿Estaba pesado o no? No creo, no. No, tranquilo. Yo estuve solamente 3 meses y de ahí me fui porque me dio miedo. Claro. Ya no. Claro, ya, claro. Sí. Bueno, muy bien, bien, María. Bueno, muchísimas gracias por haber contado tu historia. Fue sumamente interesante. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, creemos en la historia de nuestros oyentes y nos hace, pues, ver una visión de la realidad mucho más rara y compleja, ¿no? Gracias, María. ¿Ah? Muchas gracias. Y bien, queridos amigos, o sea, ahí vamos a ver. En la tarde me llegó también una llamada de un oyente, pero que no quería salir al aire, ¿no? Bueno.
tenía sus razones, que me contó también esta historia. Él vivía en el año 94, 95, en la urbanización San José, en Bellavista, Callao. Y él comenta que él, caminando por esa una calle llamada Calle La Condamine, que es en la urbanización San José, iba como que 1:30 de la mañana con otro amigo, se iban a buscar a otro amigo, y estaban cruzando, y de repente se cruzan con una viejecita, ¿no? Y le pareció raro, porque 1:30 de la mañana, viejita caminando, bueno, en fin, ¿no? Pero dice que cuando se le cruza, ellos sintieron algo raro. Y cuando ellos voltean, le ven la, sin querer ver el cuerpo, y era una viejecita. Pero el problema es que tenía patas, en este caso no de cabra, sino patas de gallo. Nosotros hemos hecho un programa sobre ese tema y contando una experiencia que tuvo un oyente que hubo varios testigos con respecto a eso, ¿no? De hecho, en las tradiciones peruanas, en el norte del Perú, exactamente en Cajamarca, hay un personaje de leyenda llamada La Cuda, que es una mujer que tiene patas de gallo, o su equivalente, patas de gallina, ¿no? Claro, esto puede sonar hasta un poco risible, ¿no? Un poco gracioso, ¿no? Dicho así en seco, ¿no? Para un escéptico, y por favor, ¿qué estás hablando, Andan? Pero cuando uno entrevista a la gente que ha tenido esas experiencias, conocido varios, por ejemplo, y ve el rostro de terror que tiene, como ha tenido nuestro oyente al contarnos eso, uno se da cuenta que algo hay, algo ha pasado, algo han visto, ¿no? Hay otro caso parecido también. Justamente nos contactamos con la catedrática universitaria Dalila Pimentel de la Universidad de Huacho, en el que ella en el año, supongo en el 2008, 2009, investigó un tema muy interesante, ¿no? Hubo en Huacho en esos años una oleada de avistamientos de una mujer con patas de cabra. Tanta fue la cosa que sobre todo ya cundió el pánico, una suerte de psicosis colectiva. Decían de que esta mujer atacaba a todos los parroquianos, los juergueros que salían pues los viernes y sábado por la noche, no sé, de las discotecas o de las peñas, y que al subir al mototaxi se encontraban con este personaje, ¿no? De hecho, hubo varios casos, me acuerdo, en esa época hice un programa, y bueno, Dalila Pimentel, ¿no? Que estamos contando, ella contó estas experiencias que había tenido en Huacho, ¿no? Y que mucha gente lo había visto. Claro, ahí viene el tema, ¿no? O sea, si fue cierto o no fue cierto, según la psicosis colectiva. Hasta se habla de psicosociales también en su oportunidad, ¿no? Pero cuando hay tanta gente que ha visto este tipo de cosas, ¿no? Como el tema del Mothman, por ejemplo, fue un caso real, fue muy documentado por John Keel, un gran escritor norteamericano, ¿no? Y hay estos temas aquí, ¿no? Estos temas aquí también tienen lo suyo, ¿no? El tema de gárgolas, de seres alados, como decía yo, que fue visto en Ventanilla, fue visto en Asia, en el Boulevard de Asia, ¿no? Temas como, por ejemplo, la Gorgonia, este personaje que de la mitología griega, Gorgonia, o Medusa, no fue visto por un seguridad mal no recuerdo cuál era, 19 de la avenida Avenida Argentina, dentro de una fábrica que vendía autos, o como en el caso del cinocéfalo, ¿no? Que fue visto dentro del consultorio de un psiquiatra, un conocido psiquiatra cuyo nombre no lo voy a revelar, pero que lo vieron ahí. ¿Y qué es un cinocéfalo? Me preguntarán. Cinocéfalo es un hombre con cabeza de perro. Eso no puede existir, ¿no? Bueno, uno recuerda en la antigua religión egipcia el dios Anubis, ¿no? Que era un hombre con cabeza de chacal, pero claro, hay todo pues un ritual, hay toda una religión del antiguo Egipto en que se justificaban de alguna manera la presencia de estos seres que eran descritos, digamos, en las catacumbas que habían encontrado los faraones, ¿no? Pero estamos hablando de tiempos míticos, de tiempos mitológicos. Entonces, ¿cómo uno puede explicar la presencia de estos seres, ¿no? La aparición de un ser que está relacionado con el tema de las arpías, o sea, mujeres eran aves gigantescas con cabeza de mujer, ¿no? Pero si esto fue visto dentro de un cuartel militar,
por testigos militares en la frontera de Perú con Colombia, más exactamente en la base Cabo Pantoja. Entonces, ¿cómo uno puede explicar eso, no? En fin, ¿no? Nuestra realidad es sumamente compleja. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Yo sé que este tema de los seres fantásticos, que su nombre lo indica, su adjetivo fantástico, o sea, no existen, y muchas veces tratamos estos temas de nuestro programa, son, a mí personalmente, es uno de los temas que a mí más me gusta, ¿no? El tema de los seres fantásticos, el tema de la criptozoología también, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Y justo yo estuve viajando a la selva, pero cerca de Pucallpa, en donde había habido un testimonio. Yo sé que cada vez que hablo de estas cosas hay gente que puede creer, otra gente que no puede creer. Cada persona tiene su límite para creer cosas, ¿no? Que habían sido testigos que habían visto nada más y nada menos que una especie de dinosaurio. Entonces yo, justo que realicé un periplo por toda la selva peruana en noviembre del año pasado, llegué a esta zona y me contacté con estas personas. Y eran personas que sí pertenecían a una comunidad nativa, pero eran los profesores, eran personas educadas, o sea, y me escribían el hecho. Y además decían, me escribieron al ser, lo dibujaron y todo. Y luego nos reunimos y yo les mostré varias fotos, no fotos, no, varios gráficos, imágenes de, ¿no? de tipo de dinosaurio, ¿no? Este acá no era, el cuello más largo, este así. Y llegaron a uno. Este es, me dijeron, este es lo que hemos visto, ¿no? ¿Y qué era lo que era? Un brontosaurio. Pero eso no existe. Hace 60 millones de años se extinguieron. Entonces, ¿qué cosa fue lo que vieron ellos, ¿no? Entonces, aventuramos siempre la hipótesis de que la realidad es multidimensional, hace planos de realidad, ¿no? Y que por ahí habría puertas dimensionales que atraviesan, y es ahí donde podemos ver estos seres. Bueno, no lo sé. Pero tenemos una llamada de Los Olivos. Estamos con Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, ¿qué tal? Qué alegría de volverlo a escuchar otra vez, doctor Anthony. Felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, pues no, me acabo de quedar impactado con el oyente anterior, de la señora que acaba de suceder, ¿no? Sí. De ese hombre negro, según lo cuenta yo sinceramente le creo, pues no, porque justamente lo nombra su hija, ¿no? A un, creo que tiene un bebé. Sí. Bueno, en realidad la gente cuenta, ¿no? En realidad, Carlos, la gente cuenta simplemente lo que le ha pasado, ¿no? O sea, no le da una interpretación o está basado en alguna ideología, dogma, ¿no? Simplemente me pasó eso y lo cuento. Claro. Gracias. Sí, que quisiera contar lo que me pasó hace 30 años. Ya, ok. Ahí donde yo vivo, Los Olivos. Ya. Yo vivo pues por un pueblo joven, ¿no? Ya. En esos tiempos era chacra, me acuerdo, ¿no? Justamente recién se estaba poblando. Claro. Y justamente había una señora que era curandera. Ya. Esta señora también se supone, se decía a la gente que también hacía hechicería, ¿no? Ya. Entonces, esta señora tenía sus sobrinos, de 8 o 10 años. Entonces, chicos se metieron adentro donde la señora estaba supuestamente haciendo un ritual. Ah, sí. Un ritual. Un ritual. Ya. Ella tiene una bola de cristal, redonda, de cristal, sí, ya. Exactamente. Ya. Y una cortina, ¿no? O sea, alrededor de una cortina. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Lo que ahorita sí, esto es lo que le voy a contar. Sí. Es algo que es muy creíble, porque sinceramente estos chicos cuando entraron para ver, de curiosos. Sí. Vieron al costado de la señora, porque estaba sentada en la mesa con esa bola. Ya. Entraron a ver qué es lo que estaba haciendo la señora. Ok. Y vieron un hombre alto. Ya. Con un cuerpo de humano.
¿Ya? Y la mitad de recién trabajo tenía como un centauro, como así de un caballo, no, de caballo, como caballo, como, o sea, de tenía burro, cuatro porque... cuatro patas, digamos, un digamos cuadrúpedo, sí, no, pero la... Claro, o sea, dos, perdón, estoy especificando mal. Mm. Tenía dos patas, ya. Pero patas como de caballo. Ok. Y el cuerpo de la cintura para arriba era como un ser humano. Ya. Y tenía una cola gruesa, gris. Ya. Que tocaba hasta el suelo. Ya, ok. Y la cabeza tenía los cuernos. Cuernos. Los cuernos grandes, sí. Ya, Y los chicos vieron eso. Ya. Y los dos chicos vieron eso y salieron corriendo de ahí asustados, gritando. Gritando. O sea, a la calle. Claro, claro. Salieron claro. A la calle gritando. Y la mamá salió, ¿qué pasa? ¿No? Y toda la gente. Un laberinto. Un laberinto total. Yeah. Salieron las vecinas, salieron todo el mundo, los chicos no paraban de llorar. Ya. Yeah. Asustados, los claro. dos. Claro. Y escribían lo que habían visto, ¿no? Uh-huh. Y a causa de todo esto, uno sí. de ellos se quedó pues un tartamudo. Ah, caramba, tuvo repercusiones. Sí, sí, se quedó, sí, hasta el día de hoy. Tiene ese trauma. Y entonces, eso es lo que sucedió en esos tiempos. Esto, ¿no? ¿En qué año habrá pasado esto, Carlos? Eso ha sido más o menos en el año 90. Y estos chicos, ¿cuántos fueron los chicos que vieron esto? Ellos eran dos. Dos eran. ¿De qué edad más o menos eran ellos? Eran de 10 a 12 años. Más o menos, ¿no? 10, 12 años. Sí, ¿Y entraron de día o de noche a este sitio? Era de noche, era eso de las 8 o 9 de la noche. Ya, ¿y lograron entrar? Incluso yo salí también a ver porque... Uh-huh. No, para lo que estaba pasando. Es como un temblor que pasa, ¿no? A veces no sale toda la gente afuera. Claro. Y toda la gente empezaba a hablar cosas de la señora. Porque la señora tenía una mala impresión acerca de eso. Pero, ¿qué decía la gente de la zona? ¿Esta señora que era una especie de bruja o que hacía rituales? ¿Cómo lo...? Sí, algo así. Y incluso se quedó con esa chapa cuando pasó eso. ¿Con qué chapa? O sea, la bruja. Ya, así le decían, la bruja. Sí, la bruja, sí. Ya, ya. Esa señora tenía, caramba, pinta como la bruja, de verdad. La bruja. Realmente. Bueno. Sí, todo sí se hubiese la unía. Ya. Ahora, claro, vieron a este ser que era de arriba, de altura para arriba era como un hombre y para abajo era como un caballo, pero un caballo de dos patas, digamos, ¿no? Sí, pero aparentemente creo que era un demonio o el mismo diablo, ¿no? Ok, porque tenía cuernos. Claro. Bueno, en fin, sí. Ok. Muy bien, estimado amigo. Muchas gracias. Doctor Anthony. Sí, dime. Sí, quisiera también hablar otra cosita. No sé si usted de repente podría investigar donde yo vivo. Ya, ¿qué ha pasado? Es algo muy curioso, o sea, es algo curioso, no sé. Ya. Usted que puede decir, porque es especialista en esto, ¿no? Uh-huh. Mire, le cuento. Cada 7 años, donde yo vivo, cada 7 años muere 7 personas. ¿Así? ¿Dónde? Sí, en Los Olivos. Ya. Y eso ya está pasando ya como ya 2 veces. Pero, o sea, vamos a ver, cada 7 años, ¿cómo es eso? Que a ver, ¿cómo es? Pero, ¿qué te parece si me lo cuentas, para que me lo cuentes todo completo en el próximo bloque? ¿Ya? Cuéntanos, por favor. Ya, doctor. Porque yo tengo 2 casos de algo muy parecido a eso y que luego de repente lo voy a comentar. O podemos hacer un programa sobre eso también, claro, cómo no. Así que sí, acompáñame, Carlos, que cuentes tu experiencia. Cada 7 años ocurre la muerte de 7 personas en un entorno que luego lo va a comentar nuestro oyente, Carlos de Los Olivos. Ya regresamos aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, estamos en esta tercera y última hora escuchando las tan interesantes historias de nuestros oyentes. Estábamos con Carlos Olivos, que dice que nos iba a contar historia acerca de que cada 7 años mueren 7 personas en una familia, o cómo es la cosa. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es el tema? ¿De qué se trata? Sí, doctor Choi, le cuento. Esto empezó más o menos en los 90, como le conté. Uh-huh.
después de 5 años pasó esto. O sea, se murieron 7 vecinos. Ya por cáncer, otros murieron por accidente, otros murieron por infarto, pero 7 en un mes. Claro. Eso es lo raro. Ya. Estas 7 personas que fallecieron, ¿cada 7 años me dice o cómo es la cosa? ¿Cómo es el ciclo? Lo que pasa es que cada 7 años sí. mueren 7 personas. Ya van 2 veces que está pasando. ¿Mueren en una familia? ¿Dentro de una familia? No, los vecinos. Dentro de un barrio, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Pero esas 7 muertes son cercanas o es a lo largo del año. No, son de un mes. Digamos de noviembre. Hay un mes determinado, que es el mes de noviembre. Sí, hace un mes. A ver, vamos a ver si entendí. Entonces, digamos, en un barrio, cada 7 años mueren 7 vecinos. Sí. Y mueren dentro de un mes, del mes, ¿no? Donde fallecen. Sí. Exactamente. Ese es bien raro, ¿ah? Es muy raro, por eso. Y la segunda vez que pasó, después de 7 años, volvió a ocurrir lo mismo. Ya. Incluso mueren hasta niños y personas jóvenes. ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? La verdad que nadie sabe nada, pero pero hay algo también que está pasando por ahí. Ya. Que nosotros le llamamos la Llorona. Ya, la Llorona. Ok. Sí. Esto pasó ya hace muchos años. Una mujer de negro se lamenta, o sea, llora. Claro. Y por donde yo vivo hay una cancha deportiva y siempre para oscuro, al costado de un colegio, parte para oscuro. Claro. Y se dice que hay 2 personas que lo vieron a esa mujer llorando. Ya. Y entonces se acercaron para pensaba que era una mujer que le habían hecho daño o algo. Claro, ¿no? Claro. Se acercaron a decir, ¿qué está pasando, no, señora? ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? Claro. Y estaba de espalda y seguía llorando. Se acercaron más y en eso que se voltea a hacer esa como se puede decir, ese espectro, y era como tenía como no tenía rostro, o sea, no tenía cara, una capucha, no tenía cara, era oscuridad su cara. Ya. Y esas personas salieron corriendo. Claro. Ya. Corriendo y no pararon hasta tocar su puerta y entrar. Y ahí se entendió esto, ¿no? Empezaron a decir que habían visto a la Llorona. La Llorona, pero en realidad era un ser que no tenía cara, digamos, ¿no? No tenía cara, sí. Sí. Y entonces, pasaron los años, y yo, ¿no? Yo sí lo sentí a las 3 de la mañana llorar. Que pasaba, dice, por la avenida, pasaba llorando a las 3 de la mañana. Ya. Pasaba llorando. Ok. Y bueno, yo quería salir, pero no, mi esposa me dijo que no salga porque eso era algo, es un ¿cómo le digo? Un espíritu maligno. Espíritu maligno, ¿no? Claro, o sea, puede pasar, ¿no? Cualquier cosa te puede pasar al salir. Sí. Bueno, mira, yo te digo, es historia de que cada siete años fallecen 7 personas en el barrio, puede tener muchas explicaciones, porque digamos, a veces las personas ya llegan a cierta edad y de manera espontánea mueren, pero claro, entiendo que aquí los fallecimientos han sido diferentes causas, ¿no? No atribuible a una sola, ¿no? Sí. Pero sí, hay ese tipo de casos de que tú acabas de comentar, muy parecidos a lo que tú acabas de comentar, ¿no? Son casos que se dan, por ejemplo, y de los Olivos también, ¿no? Un caso que yo investigué era que una familia, una persona fallecía cada 2 años y medio. En una familia, cada 2 años y medio fallecía una persona, un miembro de la familia. Y uno dirá, no, de repente tenían una enfermedad congénita. No. Todas las muertes siempre se dan de maneras diferentes. Uno por enfermedad, otros por accidentes, así diferentes, ¿no? Y recuerdo
que esta persona que me contó eso y me dijo, y Anthony, estoy muy preocupado porque ya se acercan los 2 años y medio. Y de acuerdo a este error, ya han muerto como 6 personas, ¿no? Entonces le digo, no, tranquila, no va a pasar nada, ¿no? Tranquila, no hay que psicosearse, ¿no? Bueno, y me olvidé del tema, me olvidé, y pasó como un par de meses, y me llama esta amiga, ¿no? Me dice, Anthony, ¿qué pasa, Leo? ¿Cómo estás tú? Yo bien, me dice. Pero, ¿te acuerdas que te conté de que cada 2 años y medio fallecía un miembro de la familia? Sí. Volvió a ocurrir. ¿Qué? Le digo. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue? Y las circunstancias fueron bien raras, queridos amigos. Mire, ¿eh? Era un muchacho que estaba parado en la puerta de su casa, no es que había salido a la calle, no, estaba en la puerta de su casa. En ese momento él ve que corre un, aparentemente, un supuesto delincuente que cruza y detrás está una policía mujer persiguiéndolo. Y él desde su puerta ve todo eso, ¿no? Y de repente, un momento, la mujer policía se resbala, no se resbala porque se tropezó, cae al suelo y se le cae, sale la pistola. Entonces eso aprovecha el delincuente, se da cuenta de eso, retrocede, recoge el revólver y apunta a la mujer policía, ¿no? Y en ese momento, o sea, para ultimarla, ¿no? Y en ese momento el chico que estaba en la puerta de su casa le dice, uy, flaquito, pero no seas malo, no le hagas nada, mira, no le hagas nada. Y el fascineroso dice, ya no. Y le dispara al chico y lo mata. Esto ocurrió en San Martín de Porres. Me acuerdo que en esa época este chico, por un chico joven, fue declarado héroe cívico por la alcaldía y todo eso, ¿no? Pero lo curioso fue que exactamente se cumplían 2 años y medio de ese chico que pertenecía a esa familia, ¿no? La verdad que ya, esto fue hace ya un tiempo, de perder la ruta a la familia y no sé más, ¿no? Y también hay otro caso, esto no lo he investigado, simplemente me han contado esto, me mandaron fotos, pero en fin, de que en una organización militar, no voy a decir cuál, ¿no? Había una promoción, y en la promoción fallecían cada cierto tiempo un miembro, pero partían de circunstancias rarísimas, ¿no? Entonces, este caso que era un poco complejo, muy delicado, la verdad que yo no quise profundizarlo, pero este tipo de cosas se dan, ¿no? Una vez se acuerda de la película, ¿cómo se llamaba? A la hora señalada, esa que, Carolina, ¿cómo se llamaba esa película? En que los chicos morían por circunstancias raras, pero todos iban muriendo poco a poco. No recuerdo cómo se llama. Destino Final. Gracias. Le estoy preguntando a mi productora, Carolina Ruiz. Una vez le explico para Destino Final, ¿no? Y en realidad estos casos que le acabo de contar fueron reales. A mí me sorprendió este caso de cada 2 años y medio falleció un miembro de la familia. La verdad es que le perdí la ruta a esta familia. Pero yo fui testigo de que a los 2 años y medio exactamente pasó esto, ¿no? Y creo esa noticia salió en los periódicos todavía, ¿no? Pero bueno, es que detrás hay una especie de sino fatal, hay un destino, hay una, algunos hablan hasta de maldición, que esto puede ocurrir, no lo sé, pero es curioso, ¿no? Coincido con la llamada de nuestro oyente que también nos comenta esa historia, ¿no? Vamos a seguir dando nuestro teléfono para que lo sigan llamando al 0212-4100, 0212-7165, y tenemos una llamada de Javier de San Juan del Urigancho. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Anthony Chayu? Felicitaciones por su programa. Muchas gracias, sí. Javier, muchas gracias. Radio Capital. Milagro que entró mi llamada. Ok, muy bien. Cuéntanos, Javier, ¿qué tal? ¿Qué justo quería que me ayude, no sé cómo clasificar a lo que he visto. Ya. Así en el año 2004. Ya. Vamos a jugar, a ir a jugar partido, como siempre, una canchita de tierra que había por mi barrio. Ya, ok, un fulbito. Y entonces, yo tenía un perro chatito, y ese perro me paraba siguiendo para todos lados. Ya. Y nos reuníamos en la esquina antes de entrar a ese parque. Bueno, no era parque, porque toda la gente tiraba semillas, cosas, y crecían de todo tipo de frutas ahí. Ya. Pero al frente de esa casa confeccionaban ropa, creo, y había algodón, bastante algodón en todo su jardín. No tenía plantas, solo eran algodón. Ya. Y mientras yo esperaba en la esquina, que se reúnan los chicos con la pelota, vino un amigo mío. Ya. Y de repente el perro comienza a rascar el piso y ¡zas! Se fue corriendo. Ajá. Y se mete al jardín del algodón. Sí.
y de repente sale algo, algo chico, como 20 centímetros, 15 centímetros. 20 centímetros, ¿ya? O 15 por ahí. ¿Ya? Sale corriendo del, del, de ese algodón. De ese algodonal. Y ajá, cruza la pista y yo pensé que, el primer día yo pensé que era un pollo sin cabeza. ¿Un pollo sin cabeza? ¿Eso parecía? Ah. Yo pensé que era un pollo sin cabeza. Y dije, ¿qué? Yeah. ¿Cómo hacer un pollo sin cabeza y el perro estaba atrás, no? Claro. Pero cuando me fijo bien, sí, y veía que tenía bracitos. Ya. Tenía los ojos bien oscuros y su cuerpo estaba lleno de musgo. O sea, ¿de musgo? Era musgo, musgo. Ya. Yeah. Era como un loquito, esos que están todo pelucones, todo feo, pero yeah, no se le notaba mucho en la cabeza porque estaba metido en el cuerpo y corría como, como si fuera un pollo, pero yeah, cuando le vi tenía piernitas y se fue corriendo y el perro lo corretea y mi amigo, uh-huh, yo, oye, ¿qué es eso? Le, uh-huh, y mi amigo comienza a gritar, duende, duende, esto no es duende porque los duendes son otras cosas. Bueno, yo tenía otra perspectiva de lo que era eso, ¿no? Claro, claro. Y veo y se metió al árbol, había un plátano ahí que estaba sembrado en ese parque que le digo. Es un platanal. Ajá, y se metió ahí. Ajá. Y fuimos con mi amigo corriendo y el perro estaba escarbando debajo del plátano. Uh-huh. Ya no estaba. Ya no estaba. Eso fue lo raro. Eso fue lo raro que, uh-huh, que me sucedió. Bueno, siempre se habla de árboles frutales, ¿no? En los cuales pueden ser hogares y de duendes, se habla la tradición, ¿no? O sea, un platanal, la higuera, ¿no? Pero en general hay muchos tipos de frutas diferentes, ¿eh? Y tiene relación con estos seres elementales, ¿no? Existen los duendes, justo nos acaba de llegar un video de un supuesto Muki, pero se ve una mancha. Luego lo vamos a contar, ¿ya? Muchas gracias, estimado Javier, ¿eh? Gracias por contar tu historia. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP. Estamos escuchando sus tan interesantes llamadas y por eso vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen, nos sigan llamando, ¿no? Al 01212-4100. 01212-4100. 01212-7165. 01212-7165. Y es aquí que quiero, si me permiten, a dar un agradecimiento a todos los oyentes, a todos los seguidores que estuvieron conmigo en mi show presencial paranormal Las Puertas Dimensionales en el Perú. Muchísimas gracias por haber estado acompañado este último martes 22. Estuvo totalmente lleno. Muchas gracias. Y anunciarles que debido a que muchas personas me han estado diciendo, están invitados este próximo martes 30 a las 8:30 p.m. para este show, el Puertas Dimensionales en el Perú. Todas las entradas están a la venta en mis redes sociales, ¿no? En el Facebook, ya saben, Perú Misterio todo junto, Perú Misterio, y en el Instagram, @ Anthony Choi Oficial. Muy bien, tenemos una llamada de Ricardo de San Borja. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, soy Ricardo González Vigil, hijo. Ah, ¿cómo estás? Un gran amigo, Ricardo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Primera vez que te llamo ya en tu programa, no estamos solos acá en RPP. Ah, claro que sí, Ricardo. Bueno, con Ricardo, bueno, somos amigos de muchos años, de mis programas anteriores, en otra radio también, y hemos tenido, inclusive, hemos ido a excursiones aventureras en Marcahuasi, por ejemplo, Ricardo. Sí, sí. Hemos tenido esas incursiones, como dices tú. Sí, y bueno, sí, también algunas incursiones paranormales también. También. ¿A dónde tú me has acompañado a hacer investigaciones paranormales, Ricardo? Haciendo memoria. Bueno, la vez del Morro Solar. Morro Solar, estuvimos ahí, ¿no? Claro. Ahí fuimos y bueno, que después fuiste días después del ataque paranormal a la casa del RIMAC. Ah. También ahí te acompañé. Ah, claro, cuando fuimos allá al RIMAC con el famoso tema del programa de las 8 horas, ¿no? Sí. Que fue un caso. Incluso la foto famosa que tú posas, yo, como se movieron el resto del equipo. Sí. Yo te la tomé. Tú me la tomaste, bueno. Sí. Claro, claro que sí. Muy bien, Ricardo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, ahora llamé por algo, sí, que no es, o sea, del tema misterioso, ¿no? Ah, okay. Como se dice, aunque dicen que el tema del amor no deja tener algo de misterioso, ¿no? Bueno, es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Sí, el, ¿cómo de la uno, vida, sí. De la vida, el amor. Muy bien, tenemos una llamada desde Pueblo Libre. Estamos con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido doctor Anthony Choi.
Antes que nada le comunico que yo soy oyente de su programa desde que comenzó. Ajá. Pero nunca lo llamé porque de verdad que no me animaba a contarle la historia que le voy a contar, ¿no? Ya. Esta historia pasó en Ñaña. ¿Te conoces Ñaña? Claro, antes Chaclacayo. Claro. Claro, hay una universidad incaica. Ahí, la Incaica, donde estaba, donde venden los panes Unión, la fábrica los panes Unión. Ya, Universidad Incaica, ¿no? Se llama. Sí, claro, todo el mundo la conoce, allá en Chaclacayo, en Chosica, la Universidad Peruana Incaica, donde está la fábrica de panes Unión. Resulta que en esa época era un mozalbete de. Le estoy hablando del año cuando estaba en pleno apogeo el tema de los terroristas. De los 80. De los 80, pues yo era un chiquillo en esa época que tenía 16, 17 años, ¿no? Claro. Estaba dedicado a la crianza de perros de caza, pointer y braco alemán. Ah. Entonces, por ese motivo, llevé los perros desde Magdalena, porque en esa época había Magdalena, pues llevé los perros, ya la municipalidad me hizo problemas por los perros. Claro. Porque tenía como 10 más o menos. ¿10 perros? ¿Y de qué razas? Pointer, braco alemán, de los campeones mundiales, pointer de Indio Corner, de acá, de parte de la piedra. Ya. Tenía dos hijos de eso, el perro campeón mundial, de la raza. ¡Ah, caramba! Y entonces, yo era un chiquillo soñador con los perros, me gustaba, tenía braco de Atán, este flaco todo blanco de lo mejor, el arco. Ajá. Después tenía estos perros de la piedra. Y tenía de Lenín, del Valle, de San Antonio, tenía los perros braco alemán de campeones también, de la raza campeón mundial, ¿no? Ya. Yo compraba cachorros finos porque vendía cachorros, decir la verdad, hice un buen negocio en una época. Bueno. Venía a comprar carros, todo vendiendo perros, ¿no? Porque en esa época, pues, la economía de esta especie estaba diferente, ¿no? Sí, estaba gente que compraba, usted ponía licencias de segunda mano, ¿se acuerda? Sí. Segunda mano, pues, el semanario. Claro, semanario, segunda mano, ok, ya. Sí, entonces yo ponía ellos ahí y con gente muy importante, Pichini, la industria, todo, que venían y me compraban perros. Total que mis perros iban a las Casuarinas, a Chacas del Norte. Le vendía a este señor que es ¿cómo se llama? Aníbal Quiroga, que ¿ya? Es el hacendado que estuvo metido. Le vendí también a este señor que está con el castillo. ¿Ya? Varios políticos y todo me compraban perros, porque de verdad eran bien bonitos, ¿no? Bien, ¿ya? Bonitos. Bueno, perros de casa, perros de raza. Y de pedigrí, sobre todo. Y, pedigrí, claro, que tienen pedigrí y pasan por el carnet del Kennel y todo eso, ¿no? Sí, claro, yo conocí a Armando Maniero, Panegro, de la ciudad del Kennel. Claro, Maniero, sí. él era... Entonces, le cuento la historia. Entonces, da la casualidad que yo era un chiquillo que tenía amigos en Chaclacayo, entonces era bastante loquito porque paraba con mis amigos en Chaclacayo, la gentita, como decimos ahí, en la tiendecita azul, y ese era mi refugio, pero ya estábamos con los terroristas, o sea, toque de queda había en esa época, pero yo me refugiaba a partir de las 9 de la noche, me iba a Chaclacayo, me regresaba como sea a mi casa, ¿no? Pero me regresaba y tenía suerte, no tuve problema. Porque el toque de queda creo que era a las 12 de la noche o 11 de la noche, ¿no? No, en esa época era a las 9, doctor. 9 de la noche, cuando recién empezó, sí, me acuerdo. Cuando recién empezó, pues entonces digo, tenía perros en la chacra, y esos perros estaban sueltos en la chacra. Ya. Pero ¿qué pasa? Yo la llave la perdí. Ah. Y para que la persona que me haga un familiar no me haga problemas, no le dije nada. Entonces yo cuando llegaba a la chacra, yo caminaba más o menos 100 metros, o sea, una cuadra de una calle, y en ese lado no había mucha luz, pero la luna generalmente iluminaba todo, la luna. Ya. Entonces tenía... Yo tengo un carácter bien fuerte, Luis, si me permites, y para seguir escuchándote, tenemos que hacer en este momento la pausa y regresamos contigo y la historia que te sucedió a ti y tus perros en Chaclacayo, en Ñaña, no en Chaclacayo, en Chaclacayo, no en Chaclacayo. Ok, así que regresamos con todo eso aquí, no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Voz de todo el Perú. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, este es el último bloque, y estamos con Luis de Pueblo Libre, que nos está contando que él criaba perros de casa, estaba en Chaclacayo y ¿qué pasó? Luis, cuéntanos, por favor. Entonces, en una noche que llegaba yo para atender a mis perros, porque fíjese, mi vida era, yo soy músico de jazz. Ah, caramba, qué bien. He vivido en Estados Unidos, en Chicago, Illinois. Ya. Y soy músico de jazz y aficionado a jazz. Entonces tenía un grupo de jazz, de músicos de jazz, de acá peruanos, y nos reuníamos. Entonces, para mí los perros, yo
es bien activo, ¿no? Entonces, los perros me encantaban, los cruces, quería hacer cruces, soñaba con cruces. Total que, bueno, le cuento. En esa época yo, como le digo, soy músico de jazz hasta la fecha, ¿no? Pero acá no he tocado porque, bueno, la verdad que conozco a todos los músicos de jazz, casi todos me conocen, ya Pierre Mañé, el Chino Figueroa, el Ramón Estañaro, que ha muerto. Chocolate Algendones, Manolo Bujica. Bueno, Chocolate lo conocí, a Chocolate Algendones hace mucho tiempo, y a muchos músicos, a bastante gente, a todos los de acá me conocen, ¿no? Por decirle, yo soy muy exigente en todo aspecto. Me gusta, pero soy un diletante total. Ok, muy bien, pero cuéntanos, Luis. Les sigo contando. Entonces sí, llegué a la chácara, quería más o menos a las 9 de la noche ya para comenzar el toque de queda, ¿no? Entonces, ¿qué le digo, no? Yo te llevaba la comida a los perros, porque esa casa es una casa como de 200 metros. Que tiene todo como cualquier casa de Badalena, Pueblo Libre, baño, todo. Pero ¿sabe qué? No tenía luz. No había luz en esa época por ahí. Entonces, no teníamos ni siquiera bomba, nada, porque esa casa estaba más que en la chacra, se la alquilaban a unas personas para que cultiven las plantas y pagaban una cantidad. ¿Me entiendes? Entraban camiones, sacaban las cosas, la fruta, todo eso. Bueno, resulta pues que yo me metí por un hueco que está aleallamente de esos 100 metros, caminamos unos 600 metros ya entre el límite de la chacra, de la otra chacra, de un señor Luis, no sé si ya lo conoció, el chino Luis. De allá de Ñaña, ¿no? Entonces este señor tenía un hueco en el cerco vivo del que dividía las dos chacras. Entonces yo por ese cerco vivo me metía, pero tenía que sortear una zona de los regantes. Donde pasa el agua del regadío, porque tú sabes, ¿no? Allá estaba la regante, ¿no? Y había una distancia de unos 3 metros más o menos ahí, de donde yo pasaba, ¿no? Entonces yo pasaba como ya chiquillo, pues saltaba y me metía todo, ¿no? Como bolsa de comida para los perros, que pesaban bastante, como 6, 7 kilos de comida. Entonces, venía cargando todo eso feliz porque yo quería a mis perros. Entonces, hasta fotos tengo de mis perros hasta ahorita. Entonces, que le digo que venía ahí tranquilo, porque como dije, yo no tengo miedo a la oscuridad ni nada de eso, porque yo soy muy creyente en Dios. Cuando usted ama a Dios y cree en Dios, no teme ningún incubo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? Estamos llegando a la parte final. Llegué y en el frontis de la chacra, hay una distancia más o menos de 6 metros, 5 metros de tierra, donde hay gramalote, bastante esto, y ahí también están regantes los que figura. Esta abertura más o menos de 1.10 metros de ancho. Donde pasa el agua. El agua, entonces, el canal de regadío. Habían cantidad de ratas, doctor. Cualquier persona se asusta. Mira, por decirle, en esa época, le estoy diciendo, sería el mes de septiembre, agosto, septiembre. Había luna, luz bastante, bastante luna llena. Tal vez julio, así, pero era por medio año. Entonces, ¿Y qué pasó? Pues yo paso por ahí y me meto a darle a comer a los perros, ¿no? Me demoro más o menos como una hora, sería la 10 de la noche. Entonces, para esto yo sacaba agua de un pozo, porque no había pozo, el agua yo la sacaba con un balde del pozo. Entonces saqué la agua, atendía a los perros todo y me fui tranquilo. Entonces a la hora que llego al frontis de la chata, he visto un chivo sentado, y el chivo yo mido 1.75 m más o menos, he visto al chivo sentado, y para mí era un chivo que estaba lleno de ratas, habían como 200, 300 ratas, no le miento, de carandazas, chicas, chiquititas, marrones, y había la luna llena. Entonces yo dije, como yo, hay bastantes pastorcitas que van por ahí, pastores que llevan 50, 70, 80 chivos, no sé si están listos por ahí. Bueno, entonces yo pensé que era un chivo que había metido por el hueco y se había sentado, ¿no? Entonces yo tengo un carácter bien fuerte, como dije, me quité a como dice chivo, o sea, tremendo, yo pensé, no, qué grandazo, cuántas cosas me sacará ahí, yo pensé, un chivo marrón oscuro, marrón, pero sentado es lo raro, entonces, ¿no? La posición de un animal así, entre la tierra y el gramalote y rodeado de las ratas. Entonces me quedó mirando, yo lo miré, los ojos eran normales, te puse prácticamente como de un chivo, ¿no? Ojos de un chivo. Es que yo tengo una estrella de 5 puntas en la mano derecha. Estrella de los brujos, escúcheme. Yo estrella de 5 puntas en la mano derecha. O sea, una estrella de 5 puntas, y cabalísticamente eso es una estrella que protege. Bueno, algo así, yo estoy bastante feliz. Entonces, ¿qué pasa? Regreso y al día siguiente le cuento a mi tío, le digo, tío, ayer en la noche que salí de la chaca, he encontrado un tremendo chivo sentado. Me dice, discúlpeme la palabra, cojudo, me dice, ese es el diablo. ¿Qué? Ese es el diablo, pues ¿cómo se va a sentar un chivo? Claro. Entonces yo me quedé pensando, me dice, te vas a morir, me dijo, huevón, te vas a morir.
Ya está morir, me dijo, mira, ya pasó como 35 años. Ya, bueno, más, menos mal que no se cumplió la profecía de tu abuelo. Escúcheme, no, eso no solamente me ha pasado a mí, sino de mi familia. Mi familia, cuando han muerto mis familiares, sí, yo he escuchado y he visto a mi mamá y mis tías han escuchado, yo con mi tía, escuchamos a mi abuelo cuando murió, que la llamaba a mi tía, mi abuelo estaba con hemiplegia, y la llamaba a mi tía, lo llamaba así. Yo después que enterramos a mi abuelo, es porque escuchó yo y mi tía, y ya también murió. A mi abuelo, doctor. Ya. O sea, yo tengo cantidad de historias. Y ya tengo, me imagino, una historia que me la, hace poco, no sé, no tengo una foto que me mandó Marcos Meiser, que es el guitarrista del grupo USPA. ¿Usted escuchó hablar de este grupo? USPA, pero él no ha compartido con nadie eso más que conmigo, porque él es un amigo muy allegado a mí, porque es guitarrista también. Ya. Entonces, yo le vendí mi guitarra a Gibson, él tiene mi Gibson, una Gibson que yo tenía, se la vendía a él. Ya. Entonces, ¿qué le digo? Me gustaría que usted me deje su teléfono personal para conversar con usted, porque quiero darle la foto. De verdad que se la quiero pasar. Bueno, ya tenemos solamente un minuto para terminar nuestro programa. ¿Qué se ve en la foto? Simplemente dígame eso, mi querido Luis. Y que él las ha tomado en el mes de noviembre, por lo libre. Ya, ¿qué se ve? Se ve el OVNI, yo tengo la foto, varios OVNI. Entonces, mire, pero ¿por qué no la comparte con nosotros? Yo no sé esas cosas. Ah, usted, por favor, me deja su teléfono particular. Aparte, también tengo un evento que quisiera invitarlo. Ya. De acá a un mes más o menos quisiera conversar, por eso conversar con usted. Muy bien. Usted tiene la gentileza, tiene la amabilidad, tiene don de darme su teléfono. Yo lo voy a llamar en esta semana. Ya. Y nos vamos a encontrar y vamos a conversar un momento y le voy a compartir algunas cosas que le van a interesar. Muy bien. Porque yo también soy experto en cómo anular fantasmas. Cómo lo matan los fantasmas con las puntas. Los fantasmas le queman a las puntas. Ya. A los cuchillos en punta afilado. No se habla de eso. Muy bien, Luis, muy bien. Entonces, como tenemos tu teléfono, a ver si en estos días nos comunicamos para que nos puedas mandar la fotografía y comentar otros detalles. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo y gracias por comentar tu historia de este chivo sentado, ¿no? Historia bastante peculiar. Esta noche ha sido la noche. Hay una novela famosa, ¿no? La noche del chivo, ¿no? Pero sí, una noche de estos fenómenos, de estos seres, ¿no? En fin, pero en estos momentos, es como siempre, de hace 14 años, expanda su conciencia, abra sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos.